i will go on and Ahí está. Vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando. Bueno, vale, dejemos un par de minutos y pues, si alguien más se, se apunta. Si sí, no, en... ¿Qué, hace, qué, hace, ¿qué hace mi gato? Si, no. si, sí, sí, en dos o tres minutos empezamos. 24,35, ¿quién nota la diferencia? <coughs> eh, vamos, vamos a ver. Vamos a ver hoy. Voy a, voy a quitar el ascensor. Voy a quitar el ascensor. Voy a dejarlo por aquí. Vale. Eh, vamos a ver hoy. Un poquito de. Un poquito de, de preprocesadores cómo funcionan que son por qué porque, porque están guay es porque si no queremos usarlo pues tampoco pues tampoco se, muera, se muere nadie pero pero no no solucionan bastante bastante historia eh, no, a, yo voy a hablar principalmente de sabes porque el que me gusta si me pongo a hablar de él que no me gusta pues es un poco, es un poco raro eh, Todavía un montón de gente que no, que no, que no lo usa. Yo, pues, tú vives como dentro de tu burbuja y piensas, Buah, esto lo hace todo el mundo y luego, luego resulta que, no, que todavía hay un montón de gente que no lo usa. Y, y, y bueno, pues me gustaría hacer una, una sesión así como más, más de introducción de, de qué son, cómo se hace y, y, y unos primeros pasos pues, para lanzarse a usarlo. Pues muchas veces. Eh, en tu proyecto toca y te tienes que estar peleando, pero a lo mejor no tienes espacio pues, para probar cosillas o no sabes muy bien cómo porque eh, en tu proyecto pues ya venía montado y tú sabes más o menos cómo va, pero no. Entonces me he hecho, me echo un. Me he hecho una esquemilla. Y estoy mirando allí porque la, cama, la cámara está ahí, pero me veo allí. Eh, me he hecho me un esquemino. Y, y. eso es más o menos lo que hace un preprocesador. Aquí he puesto lo, lo, lo más conocido, No sé si, no sé si hay más. Me da, me da, un poco. También me da un poco igual, ¿eh? Porque yo uso lo, Los otros es más o menos como van. Pues CSS lo he trabajado menos. Pero bueno, esto es lo que. un preprocesador CSS lo que te permite escribir código con una de estas sintaxis, un código CSS, y transformarlo a CSS plano. Eso es lo que hacen los preprocesadores CSS. De procesa en el CSS el, el preprocesador nos va a permitir hacer cosas que de normal CSS no, no puede hacer pues hoy vamos a ver hoy vamos a ver hoy vamos a ver algunas vamos a verlo primero primero un poco funcionando con con Sass y, y luego y luego vamos y luego vamos al turrón entonces Voy a abrir, voy a abrir, y abrir un CodePen porque para probarlo, para probarlo, para probarlo ni tan mal. Soy un poco más pequeño el, el zoom aquí funciona regulero pero bueno. Eh, si quiero probarlo muy rápido eh, en CodePen me puedo abrir, me puedo abrir un, un pen de estos y, y aquí en preprocesadores elijo el que quiero, el que quiero usar. Normalmente hablamos de SASS, pero la mayoría de veces lo que, lo que usamos es CSS, luego, luego, luego lo vemos. SASS tiene como dos sintaxis. La, la forma de escribir de SaaS y una forma de escribir que es prácticamente como si fuese CSS. Vamos a ver. Vamos a ver esta. En principio, esto te permite hacer casi lo mismo que, que en CSS. Pues yo puedo decirle, eh, mira. Pues tengo una caja, que voy a crearme la caja para verlo. Tengo una caja y le voy a poner y le voy a poner un color de fondo. Vamos a, poner, vamos a escribirlo bien. Eh, venga, el, el, el dorado de moda. Ahora no se ve porque no. Porque no tiene tamaño. Pero si le ponemos. Por ejemplo. Pues ya tenemos aquí nuestra. Nuestra nuestra caja. Si yo quisiese. Si eso lo estoy escribiendo en SAS, yo puedo ver el, el, el. CSS que devuelve. Porque esto lo que hace es que genera un CSS y es el CSS que, su, que se usa. El CSS es exactamente igual. ¿no? Aquí no. En este caso no hay. Lo que pasa es que SAS nos permite, nos permite hacer algunas cosas que. Que bueno, que CSS. Una no las permite directamente y otras no las tenía. ¿no? Por ejemplo, el uso de variables. Que a la CSS tiene variable, pero eh, no siempre la ha tenido. Entonces, yo puedo tener mi variable eh, BG y, y le voy a decir que sea el color ese. Entonces, yo uso, yo uso mi variable. Si lo escribimos mal. Yo uso mi variable. Y puedo hacer variables las que, yo, las que yo crea. Si ahora cambio la variable a, a otro color, pues simplemente se cambia. ¿Qué me permite la variable? Pues a lo mejor yo podría tener varias cajas. Voy a poner tres cajas. Vale. Eh, voy a poner tres cajas. Y abrir esto un poquito más así. Yo tengo, yo tengo mis tres cajas y podría decirle: Vale, pues, pues este es 1 Y luego para, para las dos, pues voy a tener el 2, yo que sé. Y el 2 sí que va a ser el dorado. Aparte de, de poder hacer variable un poco como quiera, esto igual, si yo ahora lo, lo paso, veo el CSS final, eh, el CSS lo que ha hecho es ponerme los valores en su sitio y generarme un CSS plano, y, y ya está son una de las cosas bonitas que tienen los preprocesadores de CSS. Que tú tienes como un archivo de trabajo, ¿qué tal? Que tú tienes como un archivo de. de trabajo y... Y es lo que te genera un CSS plano. Tú ahí puedes hacer tus cosas, pues a lo mejor quieres tener comentarios, pero no quieres tener comentarios fuera, pues tiene, a ver, hay que tener compilado. Pues podría tener, pues podría tener comentarios, yo que sé. Variable y caja, voy a poner caja y variable. Vale, pero cuando, cuando me genere CSS, pues eso no realmente no lo, no, lo, no lo necesito. Pues también me permite tener funciones. CSS tiene funciones, pero pero bueno, igual CSS tiene cuatro o cinco funciones y, y esto tiene un montón más. Entonces me va a permitir, por ejemplo, pues jugar con los colores. Pues esto lo voy a poner al 3. Esto le voy a llamar 3. Y, y a este le voy a decir que aquí me hago una mezcla de del de BG1 y el BG3. Y entonces él me hace una mezcla. Esa mezcla de más le puedo decir, quiero que en el BG3 haya más del BG1 o menos. Pues yo solo quiero que haya un 10% de, de BG1. Es justo, es justo al revés. Quiero que al BG1 le añadan un, un porcentaje del BG3, por un 10%. Pues quiero un 50%, el que ten, eh, tenemos que teníamos antes, ¿no? Si no le ponemos nada es un, un 50%. Y esto cuando. Cuando lo. Cuando lo, cuando lo paso a. Cuando lo, cuando lo proceso, pues él ya me crea el, el color que toque. No, no tengo que preocuparme. A veces pues solo queremos hacer que, uno, que un color sea más oscuro menos, más, o más claro. O queremos que sea un poquito más, un poquito menos. Pues podemos hacer ese tipo de cosas. Otra cosa que nos permite... Casi todos los preprocesadores hacen más o menos lo mismo. Más o menos. Otra cosa que me permite es... Eh, anidar. Si yo ahora quisiese ponerle ponerle un over, pues tendría que poner eh... bueno, pero bien, no over y aquí le podría poner yo qué sé, pues quiero, pues no tengo muy claro qué quiero, pero me da, pero me da igual, quiero quiero otro color, que ¿sí? Esto lo, lo pondríamos en CSS normal, pero aquí una de las cosas que nos permite hacer es anidar. ¿Por qué, querría, ¿Por qué querría anidar? Lo que pasa es que no lo podemos escribir así. Cuando llamamos a, a nuestro mismo selector, lo hacemos con el ampersand. ¿Por qué querría anidar? Pues a veces pues, porque son cositas pequeñas y quiero tenerlo. Y quiero tenerlo como agrupado, ¿no? Pues me interesa, me interesa ponerlo así porque, porque lo voy a ver más fácil. Anidar tiene. Bueno, luego lo veremos. Pero no todo es maravilla anidando. Esto, si me... Esto, func... Esto funciona como... como se espera. Y si veo el CSS compilado, pues me ha escrito lo que yo iba a escribir antes. Otra cosa que me permite anidar son las media queries, que son. Pues eso es bastante interesante Porque antes lo que lo que yo hacía O lo que, o lo que era más normal era coger irme y decir eh, Media Pues no lo sé 400px Y entonces aquí volví a repetir Y ahora quiero que esto mismo Eh y ahora, quiero que, y ahora quiero que esto mismo Pues, pues tenga, tenga otros valores Pues por debajo A partir de 400 va a tener Va a tener Va a ser un poco más grande Voy a tener más espacio Entonces le voy a poner que sea de, de 600 O a lo mejor voy a dejarle el 400 Pero lo quiero cambiar Y, y entonces ya no quiero que, que sea azul, quiero que sea lima Entonces yo tengo Yo tengo mi lima cuando, cuando esto va más pequeñito, lo que pasa es que he puesto 400, a lo mejor tenía que haber puesto para verlo. Con haber puesto 600 igual tendría de sobra. ¿Vale? Pues aquí los tengo... Bueno, pues yo esto lo haría así y tendría la media query separada del, del elemento. Eh, con, con SAS yo puedo, yo puedo tener, como puedo anidar... Puedo tener la media aquí directamente. Eh, habíamos dicho 600. Y entonces vamos a cambiar. Vamos a cambiar, solo, solo que cambia. Aquí lo he puesto, lo he puesto por copiarlo, pero lo ideal sería hacer esto y luego decirle: oye, si el fondo del over va a ser lima, pues, pues le decimos que empresa no over. background-color vale esto aquí está funcionando igual en cuanto en cuanto supero esos 600 debería, debería haberlo hecho y, y no lo está haciendo porque algo, algo habré hecho mal por ejemplo ponerle si escribimos las cosas mal no van no van, no van a funcionar aquí está pasando esto no debería estar puesto porque lo estoy repitiendo cuando solo estoy cambiando una cosa vale entonces ahora ya tenemos lo mismo que teníamos antes aquí tenemos lima y aquí tenemos azules y el css que me que me genera era lo que estaba escribiendo antes me lo ha puesto detrás pero bueno o sea, detrás del, del box pero pero ella él ya, él ya se organiza a lo mejor a la hora de a la hora de tenerlo agrupado pues pues me compensa tenerlo así porque lo tengo todo en el mismo sitio mañana mañana cuando vaya cuando vaya a modificarlo y tenga que modificar la caja en, en, entre un montón de archivos pues tenerlo tenerlo aquí localizado es muchísimo más fácil no que irme a la media query de no sé qué a ver si ahí está a la media, cuéllen, no sé cuánto, a ver si ahí está. Eso es, eso es, eso es, eso es un no terminal. Y luego, con esto hay que tener cuidado porque lo monitores han crecido en tamaño, pero sobre todo en horizontal, en vertical no tanto. Entonces, va a ser muy normal que a lo mejor no, no, lo, no, lo, podamos, no lo podamos ver todo. Si Aquí, aquí hay poquito. Entonces, pues, relativamente, es relativamente fácil tenerlo, pero si, hay, si en vez de esto tuviésemos un focus y, y muchas más propiedades pues a lo mejor en algún momento lo perdemos y no tenemos muy claro eh, que, estamos, que estamos que estamos mirando y esta empresa ahora mismo así no nos dice absolutamente nada no sabemos si estamos en un sitio o en otro y eso y eso puede ser un problema entonces anidad está guay pero pero bueno eh, esto también eh, ya nos permite Reutilizar código. Pues es verdad, yo podría decir, vamos, vamos a suponer. Voy a quitar esto. Vamos a suponer que tenemos. Eh, yo qué sé. Eh, joder, que lo estoy diciendo lo estoy donde no es. Vamos a suponer que tenemos un. Ah, no me deja. Vale. Y yo que sé, a lo mejor tenemos un, H, un H2 subtítulo. ¿vale? Este ejemplo va a ser muy pequeño, luego veremos un ejemplo, un ejemplo mejor. Si los dos utilizan la misma fuente, no, no hay ningún problema. Yo la fuente se la puedo poner al, al body o. Y se le daría, ¿no? Yo podría decirle eh, body. Pues mira, quiero poner la, la Comic Sun. Eh, family. Lo bueno de, de esta sintaxis de SAS es que realmente podemos escribir, podemos si todavía no, no lo dominamos bien, podemos escribir CSS normal. Cuando nos vayamos lanzando, pues lo podemos ir mejorando. Pero ahora vamos a ver algunas cosas que nos permiten que CSS, pues de primera no, no es tan fácil. Vamos a suponer que yo quiero la Comic Sans. Comic Sans, MS. y ahí tenemos la Comic Sans. Vamos a poner, eh... pero bien. Sí, siempre hay que poner una, una alternativa de sistema, siempre. Vale. Vamos, pero vamos a suponer que en nuestro pedido tenemos, tenemos varios tipos de tenemos varios tipos de fuente. Y no todo tiene que tener eh, la comic Sans. Los títulos tienen otro, otro tipo de fuente. Pues yo podría hacer, en una cosa muy pequeña, yo podría hacer algo así, ¿no? Eh, por ejemplo, El Helvética y San Serid, ¿No? Pero bien. Y tenemos que escribirlo todo bien, hoy, hoy me está costando un poco. ¿Vale? Esto no habría ningún problema, pero vamos a suponer que tenemos, un, si, tenemos una fuente que se, va, que, se va, que se va a usar en en varios sitios y no siempre y no siempre mismo. A lo mejor tenemos muchas propiedades o lo tenemos separado. Nosotros podríamos pues tirar de, de clases para decirle. El tipo de fuente, el tamaño, yo que sé, eso es una, una, una cosa horrible. Pero aquí una, un, eh, una cosa que los preparadores tienen, o que se tiene, que mola un montón, es un mixing. Eh, y entonces podría decirle, vale, eh, esto lo vas a poner aquí. Y aquí lo que le voy a decir es vale, y ya está aquí. Vi... ¿Qué, ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que yo, yo estoy escribiendo en, en un solo sitio y luego solo lo cambio aquí en este, en este mixing. Si este, si este tipo de. si esta configuración de o estas propiedades de texto. Si utilizasen en 50 sitios, en título, subtítulo, en este botón, en este no sé qué. Yo lo podría tener localizado en un solo sitio. Lo cambio allí y se me. Y se me reproduce en todo, en, todo mi, en todo mi proyecto. También me deja, también me deja hacer funciones. Luego, luego, luego las veremos. Pero aquí estoy haciendo una serie de cosas que de, que de normal no. No. No me permite hacer CSS cuando yo genero cuando yo genero esto y lo paso a CSS tengo un poco lo que tenía pero si yo estas dos propiedades las tuviese en 500 sitios y no pudiese utilizar este sistema por no tengo muy claro por qué pero por lo que sea podría 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 cambiarlo en uno o sea, cuando llega luego llega tu cliente y dice, "Ay, es que ya no me gusta la helvética quiero no sé quiero la Lato o o, o la Pacífico que, que es como peor que la comisión. Eh, pues tú protestas porque porque joder solo tenía que haber pensado antes no sé qué pero por dentro sabes vale me parece bien yo ahora cojo me voy a mi a mi me voy a mi archivo a mi archivo de SAR, le pongo aquí la fuente que toque se genera el css se lo vuelvo a mandar y ya está tampoco tampoco llega la sangre del río esto es un ejemplo es un ejemplo muy tonto esto es un ejemplo muy tonto y, y, y aquí a lo mejor pues no tiene todo el sentido del mundo pero ahora después vamos a ver ejemplos ejemplo más concretos o vamos a ir viendo las cosas eh, poco a poco cómo funcionan. Y luego veremos dos o tres ejemplos de, mira, pues esto pues se puede usar, por ejemplo, así. ¿Vale? Eh, igual. Si tenéis. Si hay alguna duda o lo que sea, pues, pues ya sabéis. Ya sabéis cómo va, Ya sabéis cómo va esto. Voy a poner el esquema aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco cómo funciona, vamos a ver un poco cómo funciona, cómo funciona el, Como he dicho, el preprocesador lo que hace es que te da una sintaxis con una serie de, de, de opciones como más ampliadas que no tiene CSS y te y te permite generar un CSS válido. ¿Por qué? Pues por eso, pues porque mmm, yo normalmente utilizo 40 colores o utilizo un espaciado o utilizo uno breakpoint o lo que sea y para mí tener eso en variable es importante. Ahora es verdad que CSS ya tiene, ya tiene variable y tiene algunas cosas más, ¿vale? Pero todavía puedo tener otro tipo de, otro tipo de cosas que me permiten estructurar mejor el código, eh, ¿sabes? me va a permitir eh, tener archivos separados pues aquí están todas mis variables aquí están todas mis funciones aquí están lo, el CSS solo de de los botones aquí está el CSS solo del de, esquema de página eso, eso no lo tengo puesto no lo, puesto, no lo tengo puesto aquí pero voy a, voy a corregir esto que me está dando un poco de... Y vamos a poner... Luego luego lo vemos. Lo voy a poner al final. ¿Vale? Eh... Como... Muchas veces cuando estamos... Cuando estamos en un... O sea, el, el, por, qué, el por qué usarlo es porque nos permite hacer cosas que con CSS si no podemos. no Sin más. Nos permite... Eh, pues poder tener localizados cachos que, que, van a, que van a ir cambiando en un solo sitio y cambio ese y se me replican todos los side en un momento. Luego, luego lo veremos con los mixing Nos va a permitir hacer funciones. Eh, la diferencia entre mixing y funciones la veremos también ahora después. Eh, o separar el contenido. ¿Vale? Vamos a ver cómo, cómo añadirlo fácil a un proyecto para, para ir empezando. Todo esto es para, para ir empezando. Normalmente... Cuando estemos trabajando, si hubiese justicia en el mundo, cuando estemos trabajando en un proyecto con, con más entidad o más profesional, o, no quería decir profesional, pero más tocho o más formado, pues seguramente haya ya eh, algo detrás que, que nos que no genere, no genere el SaaS. O sea, que no, el, el sas el LES, el Post CSS, lo que usemos. Eh, pues utilizaremos de rollos como Webpack o como Gulp y, o como Grunt. Bueno, no sé si no sé si usando. O N que hay más con nombres que, no, que ni sé ni quiero saber. Y, y entonces ya, ya iremos como a mesa puesta. Pues alguien ya ha montado, ha montado el sistema y esto, es, y esto es lo que hay. Pero vamos a ver cómo, cómo añadirlo más o menos fácil pues para... Pues para cacharrear en casa, para ir, para ir empezando, a veces esto, este el bañado fácil, pues tiene, tiene, tiene más, tiene más, aplica, tiene más aplicaciones. No solo empiezo en casa, de, joder, eh, joder, en mi empresa acabamos de heredar un proyecto y esto no, no, esto tiene un CSS plano, y estaría guay pasarlo a variable, pero, pero tampoco vamos a invertir aquí muchísimo tiempo. Pues hay formas hay, forma, hay forma fáciles de, de hacerlo. Si te manejas con la terminal, pues ahí pues te puedes instalar SAS y lo compila ahí con tu. Con tus instrucciones de teclado sin, sin problema. Si ves que tiene un poco más de tiempo y te maneja bien, pues tiene. Pues con gulp o con Webpack podrías montar un rápidamente. Si no quieres liarte o no. O no. O no tienes tiempo o no te apetece, hay hay modo fácil eh, yo he buscado una aplicación que se llama koala por lo visto me han dicho que, que está súper desactualizada funciona como un tiro o sea, eh, eh, era era regulera antes regulera de, de feilla bueno es que el koala ese que tiene de, de logo es muy feo yo, yo, yo hago lo que puedo pero ese ese koala es súper feo eh... Pero es súper fácil de usar. A lo mejor no la, es gratuita además. Si quiero probar, si quiero hacer. Si quiero hacer un Quiero que me transforme esa rápidamente y no quiero meterme en mucho rollo. Va a funcionar como un tiro. Entonces, el que esté desactualizada y todo eso realmente me importa poco. A lo mejor si fuese una cosa que fuese. que, que destinásemos a producción. Pero es una cosa que vamos a hacer nosotros en local. Y y no tiene mucho y no tiene mucha historia. Eh, si no nos gusta el tema aplicación, eh, pues tenemos para, para nuestro editor seguramente hay una extensión que te, que te lo convierta. Vamos a ver Koala y vamos a ver una extensión para, para Visual Studio Code. Si alguien quiere meterse en más jardines, no hay ningún problema. Lo que pasa es que pensé que esto se me, se me iba a ir de hora y no, y no he querido meter meter más, pero vamos. Vamos a ver esto, vamos a ver esto funcionando en un, en un, en un mini proyecto. Voy a hacer esto chiquitico, vale. Aquí tengo, aquí tengo un, un, un proyecto muy tonto. Eh, Pinta un unicornio en, ahora no se ve, pero cuando le metamos estilo lo vamos, lo, lo, lo voy a ampliar para que se vea. Bueno, ya no me deja más. El unicornio está ahí, estaba ahí antes. También. Entonces, um, para, para empezar a, a usar SAS, podemos hacerlo directamente. Eh, yo tenía por aquí la aplicación esta cual. La, vamos a crear primero el CSS. Eh, me, he quedado, me he quedado en blanco un segundo. Aquí. Eh, CSS, main.css. Y esto de normal haría, de normal esto es lo que haríamos. Y le voy a decir que esto está en CSS y se llama main.css. Y aquí ya en el main.css podría hacer lo que quisiera, ¿no? Podría decirle... Eh... Voy a ponerle un poco más de margen para que se vea. Voy a quitarle el zoom y voy a poner aquí un font-size de 40 píxeles. Que sean 10. Y vemos el único más grandecito Vale, esto es CSS normal, no tiene ninguna historia. Si quisiese usar sars, podría hacerlo con, por ejemplo, con koala. Ver, no sé si lo habéis visto, pero a ese, a ese koala se ve un poquito ahí, pero a ese koala le pasa algo. Tiene, tiene un ojo raro y, y... No sé. Vale, eh nosotros podríamos coger y, y arrastrar el, el archivo. Nosotros sea, lo que vamos a hacer es arrastrar en la carpeta, la carpeta de proyecto entero, muchísimo mejor. Esto, esta, esta aplicación es gratuita, está para Linux, para Windows y para Mac. Tiene sus cosas, tiene sus cosas, pero, pero ni tan mal. Eh, vamos a ver dónde está ese archivo y voy a coger el, el proyecto entero. Voy a coger el proyecto... ¿En serio? Voy a coger el proyecto entero. Si puedo, si no, no. Uh, ahora. Y lo voy a gastar aquí. ¿Vale? Ahí tengo mi proyecto. Me lo pone en grisecillo porque, porque el CSS no, no lo hace. pero ahora voy a renombrar esto y le voy a decir, oye, en vez de llamarse, en vez de llamarse CSS, te vas a llamar SCSS. Cuando lo refresque, aquí aparece nuestro, nuestro SCSS. Y si yo le digo que me lo compile, me crea el, lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí abajo para que se vea dos. me crea el main CSS. En, en este caso me lo crea en la misma carpeta. Si yo aquí dijese, ah, pues yo quiero, yo quiero usar variables, eh, le voy a decir que el tamaño sea 100 pinches. Y aquí voy a poner hay Cuando yo guarde, esto me lo va. Me lo va. Me lo va a detectar y, y me lo va a volver a generar. Aquí no... No, no. no parece que haya pasado nada porque realmente no ha pasado nada. Sí que podría si hubiese dicho. Eh... Vale, pues quiero, quiero de fondo un gris, pero que sea. que sea más clarito que el gris normal. A ver, si yo le pongo aquí eh, gris y le digo. background, dollar, bg. Cuando lo guarde, me aparece aquí. No quiero que sea gris, no quiero que sea ese gris. Pues quiero. Yo soy súper fan del mix. Eh, quiero que coja al, al gris y le ponga blanco. Por ejemplo, un 75%. Pues entonces, igual. ¿Y si lo pongo un 100%? Eh, ¿Qué he hecho mal? Vale, bueno, no, claro, no tengo muy claro lo que he hecho mal, pero algo, algo he hecho eh, bastante mal. Quizá ahora, quizá ahora sí que está. Ah, no, sí que estoy añadiendo. Sí que estoy añadiendo el primero al segundo. Ahí está. Se lo había dicho mal antes. Sí que estoy añadiendo el primero al segundo. Quiero que al blanco le añada un 0% de gris. Pues quiero que al blanco le añada un, 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 un 1%. Ahí tenemos un gris de diseñador. Si nos ponemos muy tontos y nos queremos poner muy diseñadores, le ponemos 8. Con 75. Y ya tenemos un blanco que no es blanco. Y él me crea. Eh, y esto lo puedo tener funcionando. Y, y aquí sin y aquí sin más. También le podría decir: eh, quiero que me lo genere en otra carpeta. ¿no? A mí esto no me convence. Eh, yo quiero que, que mi que mi SCSS esté en un sitio y mi CSS esté en otro sitio. Voy a, voy a cargarme este voy a darle a refrescar para que me lo para que me lo deteste vale, entonces yo ahora le puedo decir oye, quiero que me lo este archivo quiero que me lo mueva ¿dónde? pues lo vas a poner aquí y lo vas a llamar lo podríamos llamar como quisiésemos llamarme .tss Entonces, aquí dentro, cuando guarde, si hubiese justicia en el mundo, nos crearía un maincss en la otra carpeta. De esta manera podríamos tener como una especie de carpeta de trabajo y, y usar esto donde quisiésemos. Voy a poner este es el SCSS, voy a poner el maincss aquí abajo. Y así lo tendríamos funcionando súper rápido. Eh, vamos a aprovechar. Y vamos a ver eh, estos modos, de, estos modos de, de exportación. Luego vemos, luego vemos el, el, el IDE. Yo puedo exportar SAS de varias maneras. Y para poner aquí un ejemplo, vamos a, vamos a, vamos a complicar esto un poco. Voy a decir que la, el. Que hay una, aunque, no sea, aunque no haya una caja, yo voy, a, yo voy a decirle que. Yo voy a ponerlo estilo igual. Aquí, background. Eh, como, es, como esto que hay una variable es un color. Yo realmente podría hacer. Podría hacer otra función diciéndole, oye, yo quiero a ese color, quiero añadirle eh, Lima. Por ejemplo, al 50%. Y esto cuando le da a guardar, pues me genera, me genera aquí el color que salga. Sí, a mí ese color a lo mejor me da igual. Y le vamos a poner que tenga 100px de ancho y 100px de alto. Una de las formas de... Tiene como cuatro, tiene como cuatro formas de, de, de sacar el código. Una e, una e expandido, que te lo pone tal cual. Otra E... Eh, bueno, para que esté en este, voy a poner un over. Pero sin espacio. Y el over. Background color. Eh... y a esta también le voy a poner background color y a este también que si hubiese justicia en el mundo eso es lo que habría que poner vale yo cuando lo guardo me lo pone tal cual tiene otra versión que que en este que lo que hace es que te dice quién está que te enseña un poco quién está anidado no, no lo anida de verdad porque en CSS no puede anidar pero te lo intenta un poquillo para que parezca que está... Lo voy a poner un poco más grande, que igual no se ve. ¿Qué tal? Y voy a, quitar, y voy a hacer esto más, más chiquitino. Vale, te lo, lo, lo intenta un poquillo para que parezca que está metido. También lo puedo hacer eh, compacto, que es como un mitad y mitad entre, entre la siguiente versión que es sin espacio. Y, y aquí lo que hace es que cada selector te lo pone en una línea e intenta ponértelo sin. Intenta ponerse, te, cada selector te lo pone en una línea. Esto ocupa un poquito menos. O luego tienes comprimido, que ya lo que hace es que todo te lo pone en una línea. Otra cosa que también puede hacer es meter. Eh, habíamos visto antes que podías meter comentarios. Si yo meto un comentario. Eh, comentario solo. Tenemos como tres tipos de comentarios. Eh, comentario solo de SFS, comentario que no sale en, en modo comprimido y tenemos un comentario que sale sí o sí, comentario que sale sí. No sé si bueno como ahí, sí o sí. Y ahora le ponemos el cierre. Cuando nosotros generamos esto en comprimido, no pues tenemos que guardarlo. Cuando nosotros generamos esto en comprimido, el comentario que sale sí o sí sí que sale. Los otros dos no. Eh, realmente aquí yo siempre uso comprimido expandido. Los otros me dan un poco igual, pero. Tengo muy claro si estos comentarios salen. Si sí, los comentarios salen en... En el compact también salen. Venga, yo normalmente utilizo el expandido para ver. El expandido se utiliza normalmente para verlo mientras estás trabajando. ¿Qué tal? Y el y el y el comprimido cuando, lo va, cuando ya has terminado de trabajar y lo va a subir a producción para que el archivo CSS se ocupe lo menos posible. Que no, pues ha comprimido y entonces salen, nosotros podemos forzar que salgan comentarios. Entonces, cómo, cómo trabajaríamos, por ejemplo, co, por ejemplo, con Koala. Con Koala hay más aplicaciones. El otro día aquí Dinael eh, dijo dijo Prepro que no que no está mal y es que pille Prepro muy cruzado muy cruzado y, y bueno pues pues me costó un poco. repro hace más cosas. No solo, no solo... No solo te... Te procesa... Te procesa... SAS o LES o lo que sea, ¿no? De Koala, aunque esté desactualizado, me gusta que es que muy facilito. Lo, lo, usa, lo usa para lo que, para lo que necesita y, y, solo, y solo hace eso. Ya, ya lo tiene... Bueno, la verdad es que estoy mirando y, y, y koala hace más cosas. Olvidad lo que he dicho. A mí me gusta koala porque es fácil. Si no nos gusta, si no nos gusta usar koala, pues hay una solución intermedia entre. Pero bueno, que con esto, con esto es muy fa... Con un rollo de eso es súper fácil. Lo arrastras en el proyecto y, y simplemente te lo... Además, tú le pones aquí, cuando tú pinchas, pones la configuración que, quiere, que quieres tener, porque tú podrías, pues, que no, te lo, que no te lo compilara automáticamente cuando tú guardas, sino que, que se compila, o sea, que, que, lo, que, que tú decidas cuando lo compilas. O podrías poner. Eh, o podrías activarle el autoprefixer. O los source map estos, que ahora los lo, lo vemos. Ahora cuando. Claro, ahora no tiene sentido. Luego después, luego después los vemos. Entonces, esta es, una, esta es una opción. Si cerramos la pues ya puede, Entonces ya. Eh, ya podemos cambiar. Ya podemos cambiar lo que queramos. No, no, va, no va a funcionar. Ah, funciona porque he cerrado, he cerrado para que no se vea. Pero es el cierre ese que tiene Mac que no, que no está cerrado del todo. Voy a, voy, a, voy a quitarlo. A ver si ahora también lo compila. Si ahora lo compila, me levanto y me voy. En directo. Ahora ya no porque... Ahora ya sí que está cerrado, no como antes que la había, había cerrado regulero. Sí, me pone un poco nervioso que, que, no esté, que esté casi en el centro. Vale, esto, esto, esto es una opción. Otra opción es eh, un, seguramente. Tu editor favorito tenga una extensión que el otro día la estoy buscando porque no me acuerdo cómo se llama. Eh, se llama LiveSash creo que es. Lifesize. Ah, vale, yo la decidí... O sea, no sé si hay más, pero esta tenía un ojo a mí me pareció... a mí me pareció perfecto. Y dije, venga, la del ojo. Eh, Lifesize también te, te, te coges sal y te lo... y lo haces de tu editor, no tienes que preocuparte nada. No te, tienes que preocuparte de casi nada. Si... Si yo activo aquí el Liveshare la isas tiene eh, una opción para, para que esté vigilando los cambios, uno para que te lo compile, o sea, para mostrarte, para mostrarte la ventanica de, de. qué es lo que ha pasado. Porque cuando hay un error, pues te dice, ha habido un error. Y eso siempre está súper guay saberlo. Una opción para que te compile el CSS y. Una vez. Tendrías que dar cada vez. Vamos a elegir a Bueno, y una opción para parar. Entonces vamos a darle. Esta es la ventana de... De salida, que te dice un poco lo que ha hecho. Oye, tienes un, un archivo en tal sitio y hemos generado estos dos. El, los mapas los vemos ahora después. Y esto lo he creado en la misma carpeta. No, pero yo no quiero que sea en la misma carpeta. <coughs> pues está guay porque esta gente tiene una forma para no hacerlo. Cuando queremos personalizar las cosas, siempre hay que remangarse un poquillo. No, no pasa nada. Pero esta gente tiene una, una documentación. Y entonces pues aquí te dice que tendrías que escribir en tu setting para, para, para decirle dónde lo tienes que, que generar, o, o, o si quieres los mapas o no los quieres, o si quieres que haya carpetas que no mire. Eso se puede ver. Eh, vamos, a, vamos a hacer aquí una configuración, una configuración rápida para que estos dos vuelvan a, sal, a, vuelvan a salir en. Este es el main de antes que estaba con 200. Y este main es el que ya tiene 300. Entonces vamos a hacer una configuración muy rápida en Vs Code. Una forma de, de hacer esto muy rápido es. Nos creamos dentro, eh, pero eso tiene que ser fuera aquí. Nos creamos una carpeta Vscode y dentro un setting.json. Esto, esto hace que, de, que lo, lo, lo que escribamos en este archivo. Va a sobreescribir nuestra, nuestra configuración de, de code. A lo mejor que, no queremos tener esta configuración puesta en code, la queremos tener solo para este proyecto. Pues. Pues copiamos, pues copiamos. No hace falta de copiar todo el rollo. Pero yo lo voy a copiar porque, porque me da pereza. tenemos un objeto. Vamos a. Vamos a bajar esto. Esto es porque tú, porque tú puedes crear varios archivos, que te genere varios archivos. ¿Por qué? No lo sé, pero puedes creerlo. Me voy a quedar con estos dos. Y le voy a decir, oye, mira, yo quiero. O sea, tu rollo me, me mola. Yo quiero expandido, eso está muy guay. Quiero que se llame .css, maravilloso. Y. Y yo quiero que esté en. En barra. Bueno, esto tiene que ir con comillas. En barra CSS. En barra CSS. Voy a borrar este para verlo. Y voy a borrar este y este. Que si no, luego parece que no ha pasado nada. Y ahora me vengo a, eh, voy a guardar esto. Voy a unirme aquí. Voy a salvarlo. Y si hubiese, si hubiese justicia en el mundo, lo tenemos aquí. Y aquí tenemos nuestro, nuestro, nuestro CSS. Y esto ya lo está mirando todo el rato. Ahora no se lo podríamos trabajar pues de manera pues más o menos normal. Eh, he hecho algo que, 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 esté, que esté mucho más grande que antes. Vale. Eh, ahora quiero que el color este sea uno, uno, más, más, uno más unicornio. Pues cojo y lo cambio. Aquí están trabajando dos cosas. El, el live sach lo que hace es que lo genera, genera genera este archivo, que es el que el que siempre vamos a. Nosotros en el CSS, en el HTML vamos a tener enlazado siempre un, un CSS. Si enlazamos el, el SAS, nos va a decir que qué le estamos contando. Entonces, nosotros vamos a enlazar nuestro CSS y, y podemos trabajar igual. Tenemos el, el live sack que nos genera el CSS todo el rato y el live server que lo que está mirando es que cambie... qué archivo están cambiando y recargando... y recargando... esto. ¿Vale? Entonces, con, esta, con estos dos sistemas podríamos tener algo funcionando relativamente rápido. Relativamente rápido, relativamente bien. Eh, ¿Por qué querría algo así? Estoy haciendo un proyectillo muy pequeño mío y, y quiero poder tener variables porque no tengo muy claro si lo voy a querer cambiar o no. Pues le meto esto y tengo, y tengo variables, tengo funciones, tengo, tengo, tengo todo SAR con, con una inversión de tiempo pues, pues chiquitica. No, no, pasa, no pasa nada. Eh, estoy... Yo qué sé. Estoy haciendo un proyecto en el que no puedo tener no puedo tener SARS, pero yo quiero trabajar con SARS, entonces yo tengo mi archivo de trabajo lo tengo en una carpeta, lo genero en otra cuando lo tenga que entregar esta carpeta me olvido de ella y, y ya está, ¿por qué podría pasar esto? no lo sé pero entonces, esto, pasa, esto pasa en 2021 y seguirá pasando más adelante mañana tendremos un proyecto en el que, en el que no podremos tener SAR. ahora mismo a lo mejor solo hemos utilizado variables y cuatro cosillas que tampoco es, es muchísimo y no, y no parece muy claro pero ahora vamos a ver qué más cosas podemos qué más cosas podemos hacer con SaaS eh, de esta primera parte teníamos pendiente los mapas para explicar los mapas quizá voy a, voy a hacer un import pequeño porque si no no tiene no tiene gracia el, el mapa los mapas estos son como cuando yo, cuando yo luego quiero cuando yo luego quiero inspeccionar eh, en, en, mi, en, mi, en mi navegador, ¿quién, ¿qué es lo que está pasando? ¡Buah! Ese, ese color tan magenta ahí que hay puesto, ¿quién lo ha puesto? ¿Cómo es posible? Llevo tres horas poniéndole, poniéndole gris y sale magenta, ¿no? Pues aquí me dice el archivo del que está, del que está, del que está saliendo, porque tiene los mapas estos. Si se los quito si se los quito, lo voy a... esto tiene una opción para que no lo para que no lo para que no genere el mapa, que es esta voy a ir aquí y le voy a decir eh, eso está muy bien, me mola tu rollo pero los mapas no, no los vamos a generar, y ahora voy a coger y voy a borrar el mapa y ahora voy a coger el main y lo voy a volver a generar entonces cuando venga aquí y diga, ¿quién pone esto? Pues me va a decir que lo pone en mainCS. Aquí no se ve muy bien, pero me dice que lo pone en css. Claro, aquí, aquí lo que pasa es que en este ejemplo solo tengo un SAS. Imagínate que en vez de tener un SAS tuviese 50. Yo lo que quiero es que me diga, esto lo pone en la línea 2 del CSS, sí, pero yo quiero que me diga en, en el SAS dónde lo pones, porque además yo con SAS tengo los archivos normales que eso me los va a generar. Puedes tener como en CSS todos los que quiera. Podría tener uno de impresión, por ejemplo, pues tendría print.scss. Y aquí tendría mi rollo de impresión. Pues tendría una media. No me acuerdo si eso de ser. No sé. Creo que es así, ¿no? Y aquí tendría, yo qué sé, pues. El background es. Pero vamos a ponerlo bien el background color el white esto solo solo bueno solo tengo que poner solo tengo que poner a algo vale y entonces yo tendría aquí mi print mi mi archivo de impresión pero hay veces en las que yo quiero poder tener separado eh, pues por ejemplo a lo mejor querría tener eh, la, la, esta variable metida en algún sitio, o a lo mejor querría tener un CSS para la página y un CSS para la caja, porque puedo tenerlo separado. Entonces, yo puedo crearme archivo eh, barra baja lo que sea, y así se sabe que ese archivo no tiene que generarlo, solo que se va, se va a consumir, se va, lo vamos a meter dentro. Es como, como si tuviésemos pequeños componentes, pero en vez de JavaScript, de HTML, de CSS. Entonces, yo podría tener un componente box, SCSS. Eso no me, no, me crea mi, no me crea un archivo. Y ahora yo digo, vale. Ahora lo quito de aquí y le digo. Eh, y le digo import. ¿Y qué me vas a importar? Me vas a importar. Pues yo puedo escribirlo de varias maneras. Esto, esto, esto no me queda tampoco muy claro. Yo podría decirle esto. Oye, quiero que me importe box SSS, Y aquí, ¿qué pasa? Que la caja no se ve porque no está en el HTML. Creo. Vamos a crear una caja. Ahí está la caja. Ese, 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 ese magenta con ese verde es un atentado. Yo lo, yo lo sé y no pasa nada. Eh, voy a ponerle aquí otro color para que se vea. Vamos a poner aquí directamente. ¿Vale? Mm, tampoco mejorado, tampoco ha mejorado. Tamp tampoco ha mejorado un, un locurón, pero bueno. Mm, venga, mejor. Entonces yo desde el main estoy llamando a... A lo que sea, porque ya que puedo escribir algo, también podría decir: Vale, pues quiero, quiero, mis rollos de página los quiero, los quiero, los quiero aparte. Y a lo mejor el main simplemente sería un archivo donde yo le voy a decir: Oye, eh, simplemente llámame, llámame a, a, a estos archivos que allí están todos. Y puedo tener mi, mi código como más estructurado. Si ahora me voy a mi main. Tengo todo metido ahí. Uno, uno detrás de otro. Lo tengo como antes porque no le he dado a guardar. Pero cuando le dé a guardar, los comentarios estarán antes. Aquí están los comentarios. Eh, lo que hay en Page. Lo que hay en Box. ¿Qué pasa? Que cuando ahora yo digo, Dios mío, ¿quién ha puesto ese amarillo? No me lo puedo creer. Y vengo aquí a inspeccionarlo. Me dice, me dice, le, le da, le da un poco inspeccionar, ¿no? Ahí. Me dice que este color eh, se pone en la línea 10 del CSS, pero yo no quiero que me diga el CSS, yo quiero que me diga en el SAS dónde. Entonces, para eso tienen sentido lo, los mapas. Vengo aquí, lo genero de nuevo, me crea mi mapa, y entonces cuando yo vuelvo aquí a editar a, a la criatura, yo creo que ya está puesto. Que, es que eh, Firefox, Firefox es que hay que quererlo. Tienes que recargar, si no, las DevTools funcionan fatal. Ahora ya me dice: No, 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 mira. El, el over está puesto en la línea 6. El color este que estás buscando está puesto en la línea 1, pero de tu SCSS. Para mapear eh, de dónde viene cada cosa. Cuando yo lo tengo que tocar. Pues yo ya vengo aquí y digo, ah, pues voy, solo pues tengo que... Que no, quiero, no lo quiero dorado, pues joder, el dorado ese se le está poniendo en, en, en la línea 1. Pues me voy, me voy a, mi línea, a mi línea 1, que está aquí, y digo, ah, bueno, más que en la 1 es el la 2, pero no pasa nada. En la 1 lo que está es el selector. ¿Vale? Pues aquí, aquí, aquí se puede cambiar. Pues. Quiero que, sea, quiero que sea un poco menos. 83. Buah, perfecto. Ahí Haya ahí ha quedado... Ha quedado... Cañón. Para eso sirven los mapas. La idea es los mapas cuando ya te... Cuando ya, esto es mientras estamos trabajando. Mientras estamos trabajando me interesa que el código CSS que, que genero esté expandido por, porque me es más fácil echarle un ojo o identificar algún problema. Si, si voy generando los mapas, pues voy a poder tener en, en mi editor, en mi DevTools, voy a poder tener de dónde viene cada cosa. ¿Quién está, quién le, quién, quién está diciendo que el font size sea 300? Pues es .page, que está en .page.scs línea 1, tenemos el body. Y así no hay que sufrir, no tienes que acordarte. Cuando tienes tres archivos es una tontada, pero cuando tienes 300. Pues, pues puede ser complicado si, hace, si, lo, si lo hace muy si hace muchos pequeños componentes, pues luego encontrar uno o a lo mejor un caso en el que se estén pegando varias cosas porque ha elegido malos nombres que eso, que eso pasa siempre pues esto no ayuda ahora, cuando voy a generarlo para producción le digo eh, lo quiero comprimido y esto lo quiero a falso en este caso me tengo que acordar de, de, de eliminarlo, porque no, no te lo eliminas si existe. Y este también lo tengo... Con toda tranquilidad del mundo yo creo que podría, que podría borrar el, la carpeta CSS. Y ahora me vengo aquí, le digo que me lo vuelva a generar y él solo me lo crea. Y ya no me crea... No me crea más. ¿Por qué no me ha creado este? Pues quizá porque no se está usando, quizá no tengo muy claro por qué. A lo mejor porque no le he dado a guardar. Y le tengo que dar a guardar. No era como como a lo mejor Koala, cuando lo metes todo, él los controla todo. Aquí tienes que ir y, y guardarlo. Esto es para andar por casa. Entonces, en un caso en el que no puedo usarlo, que no está metido en mi proyecto o quiero hacer pruebas para ir viendo cómo va, pues lo puedo pues lo puedo hacer. Hasta aquí todo más o menos. Más o menos... O sabes que tampoco, tampoco hemos visto ninguna, ninguna locura. Eh, muy de andar por casa. A lo mejor lo más, lo más, chulo, o lo más chulo para mí ha sido poder. Eh, de sal es poder dividirlo en pequeños archivitos. Esos archivitos, es verdad, en, en CSS también puede hacer import de otro archivo. Pero aquí... Pues puedo tener las variables por un lado, puedo, un archivo puedo importarlo en varios sitios o en varios CSS a la altura que yo crea, que eso que son en CSS no, no es tan evidente porque lo import tienen que estar arriba o algún rollo así. Pero bueno, para mí esto es bastante, es bastante, es bastante importante porque. Pues porque luego a lo mejor en un proyecto. Eh, Luego a lo mejor en un, para un proyecto yo tengo yo uso una estructura de, 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 de carpeta. Lo voy a poner aquí a ver. voy a poner un poquillo, un poquillo más grande. Pues yo quiero usar una, una estructura de carpetas, Pues mi main CSS normalmente suele ser eh, importar los componentes que, que tengo. Pero luego quiero tener pues, uno para CSS genérico que meto. Otro donde tengo. Donde tengo, eh, no tengo las variables y tengo toda mi variable metida solo en un sitio. Luego, a lo mejor, pues tengo uno solo para botones. Y ahí van todas las cosas de, de los botones. Esto de vulnerabilidad me da igual. Porque, porque aquí no aplica. Y puedo tener una estructura un poco de lo que. Pues mira, pues me interesa tener todos los formularios cerca. Porque cuando mañana. Cuando mañana tengo que. Tengo que tocar los, solo los formularios de mi web. O del proyecto que sea. No tengo que empezar a bucear entre mogollón de código. Me voy solo al del formulario. O quiero la navegación. O quiero solo las cosas de, de tipografía. Entonces. Vamos a, ir viendo, vamos a ir viendo, ya que tenemos a funcionando más o menos como, como queremos. Pues otra cosa que podemos hacer, eh, si nos confundimos con, con, el, con los nombres, nosotros podríamos decirle, oye, quiero que lo llame .min .sss". Y entonces, el, cuando lo genere, me, ya me lo crea con, o le o, o podría tener otro nombre, ¿no? la carpeta CSS como ya la carpeta, esta carpeta CSS como como ya se genera automáticamente de, de los archivos de trabajo pues nos, nos, da, nos da nos da un poco igual la, la podemos la podemos la podemos borrar cuando nos interese y, y, la, y la regeneramos sin problema ahora no funciona porque claro si le cambio el nombre a CSS pues pues yo tendría que venirme aquí y decírselo. Y aquí podríamos a, a aprovechar y decirle y también queremos el de impresión. El de impresión ahora no se nota, pero... Pero podría. ¿Vale? Voy... Voy a poner esto un poco más pequeño. Ahí está. Ya está más, ya está más chiquitito. Entonces, cosas que podemos... Cosas que podemos hacer con cosas que podemos hacer con con sas tiene tiene dos tiene dos dos do sintaxis la propia de sas que a ver si hay un conversor bueno podríamos ver en el Codepen, no porque el codepen creo que me dejaba que me dejaba Que me dejaba poner SAS. Ahí está. Vale. Voy a quitar esto. SAS tiene, una, tiene una, una sintaxis que es más o menos así, si mal no me equivoco. Y entonces esto te lo convierte en, en CSS. Y a mucha gente le, le gusta. Eh, bueno, pues no tienes que poner los punticomas, vas tabulando. No tienes que poner las llaves... A mí eso no me no, no estoy acostumbrado, no, 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 me queda, no me queda especialmente claro. Y una cosa que no me gusta de esta, de esta sintaxis, que es la original de esa, es que con alguien que. Con alguien que a lo mejor tiene más control, pues, pues, pues a lo mejor se acostumbra sin, se, se acostumbra sin problemas. Pero con alguien más junior, con alguien que, pues bueno, por cosas de la vida no ha tocado o sea, nunca, a lo mejor ver las cosas le, 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 puede, le puede complicar el, el, el no tener la no el, el apertura y el cierre de cada. de cada. de cada selector. O, o no tener los puntos y comas. Entonces, eh, me gusta. Me gusta la sintaxis de, de SCSS. Porque si no sabes muy bien aprovecharte de, de, que, de las cosas que te ofrece, ofrece SARS de, de serie, tú puedes escribir CSS normal y no pasa nada. Eh, es que yo no, no utilizo mixing, pues no lo utilices. Pues puedes seguir trabajando con tu CSS normal. Es que yo no utilizo funciones, pues no lo utilices. Puedes seguir trabajando con tu CSS normal. Entonces tienes como lo mejor de todo el mundo. Y además, tú puedes poco a poco decir: Vale, pues voy a empezar a usar variables Voy a empezar a usar eh, estas funciones de no sé qué. Voy a hacerme un mixing un día y lo voy, y lo voy viendo. Estoy, estoy, no estoy compartiendo. Y. Vale. Eh, voy a volver a ponerlo de SAS. Es, es muy tonto. Esta es la, la sintaxis de, de SCSS. Si ponemos la de SAS. Eh, esto es aquí. Eh, esa se escribe desde palo y cuando le doy a cuando le doy a a ver el compilado pues ya te pone su su rollaken. si si quiero poner otra cosa pues le digo ya la quiero eh, punto box pues tiene que tener un background color eh, red y cuando lo compilo, pues me hace ya eh, mi royaque. Bueno, pues no está mal, lo que pasa es que cuando, cuando, anida, cuando anida bastante background color eh, blue a lo mejor ya, ya no empieza a quedar tan claro o es más fácil perderse. Yo soy súper fan de, de la llave. Así, así, tal cual. Entonces prefiero, prefiero usar la sintaxis de SCSS pues porque Pues porque me permite vivir como me dé la gana. Vivir a mi rollo. Yo qué sé, pues. Hace poco, bueno, hace, hace un año he estado en un proyecto y. y el, el compañero que me pusieron al lado no había tocado esas nunca. Pues le expliqué cuatro cosas básicas y, y él escribía. Él escribía CSS normal. Y ya está. Y. y y no pasa nada si al final de esto se genera en CSS normal. Vale, vamos a ver la variable. Pero lo vamos, vamos a ver ya en nuestro proyecto. Vamos a venir aquí y nos vamos a hacer una, una, un, un archivo de variable. Vamos vale. a llamar bars.css. Y aquí vamos a poner nuestra variable. Eh, Nuestras variables es que ahora mismo son dos, esta y esta. Si las quitamos, pues esto nos dará, nos dará, nos dará un error. Nos dará un error en algún sitio, supongo. Vale. Nos ha dicho que hay un error. Ahora mismo nos da, nos da igual. Cogemos las variables, las ponemos aquí. Sigue dando el error porque no la estamos llamando a esa variable en ningún sitio. La variable es como la, estamos, como la estamos usando en estos dos sitios, tenemos que ponerla antes. Import vars.scs eh, ya no hay ningún error, todo ha, ido, todo ha ido perfecto. Si ahora queremos cambiar una variable, no tenemos que ir a, 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 a buscar. A, es que esto no cambia con la mente, eso, eso, eso es un problema, que no cambia con la mente. Entonces, me, me, da, me da un poco de pereza. Lo voy a volver a hacer. Estas son las variables que teníamos aquí puestas. ¿Vale? Aquí todo funciona bien, sin problema. Generado, maravilloso, todo bien hecho, buen trabajo. ¿Tiene sentido que yo quiera coger esas variables? Y me la lleve a un archivo donde estén todas juntas. Si, si no lo hubiésemos escrito, pues aquí no habría, no, habría dado, no habría dado un error en algún sitio. Pues las ponemos. Y todo perfecto. Si queremos cambiar algo... ¿es eh, gente y este son? Eh, son tan iguales. Voy a poner. Ahí está. ¿Vale? Esto sigue funcionando igual. Yo aquí la estoy, la estoy. Estoy nombrando y yo puedo hacer variable de lo que yo crea. Pues por ejemplo, podría decir. Yo, yo lo que quiero yo lo que quiero de fondo es, es un degradado. O sea, no, voy a hacer, no voy a hacer un degradado arco porque me da pereza. ¿Qué demonio eh, yo puedo hacer el mismo el, lo mismo que, que, que pondría no eh, pues este, no me lo sé no me lo sé de memoria no pero sería algo así eh, eh, bueno eso no tengo la chuleta de fondo eh, y esto lo, te, lo, queremos, lo queremos de hacer a, a, la, a, la, a la derecha entonces ahora aquí podríamos decir oye el, vamos a nuestra página que es donde tenemos donde tenemos nuestro rollo y decir oye yo quiero pero no va, pero no es con color hmm. No, ¿Esto no funciona así? ¿Qué te dice mi vida, no? Lo juraría. A lo mejor. Bueno, perdón por existir. Y ahí tengo mi. Mi arcoiris puesto. Eh, yo podría tener, eh, por ejemplo. Una que fuese eh, el fallback de, de la fuente. Y decirle, mira, mi fallback siempre va a ser. Eh, Arial y sans-serif Entonces, esta variable. La. Cuando le diga. Cuando le diga. Cuando le diga no sé dónde se lo decía, se lo estaba diciendo en la. Bueno, no, sé, no se lo estaba diciendo en ningún sitio. Cuando, cuando le diga a la fuente. Eh, font Family, base la, la Comic Sans, MS y después debía escribir el font fallback. Y cuando me voy a mi, a mi CSS, lo, lo vamos a poner que lo leamos que lo leamos en condiciones. Vale. Me voy aquí a mi a mi main, lo genero. Me voy al main a esto y aquí tengo mi fallback escrito y lo puedo usar todas las veces que quiera. Con variables también puedo pues, hacer cálculos, por ejemplo. Sí. Claro, es que ahora, ahora en CSS hay un montón de cosas que entonces ahora eh, no tiene, no tiene tanto, tantísimo, tantísimo sentido, pero yo me podría ir aquí a mi caja y decirle, oye, eh, tiene size por 3 y ahí tenemos el, el recuadro el recuadro más tocho ojo por 3.24 y, y él ya y él ya se ocupa ahora esto con un calc lo hace y no tiene mayor problema el calc de, to de todas maneras todavía todavía mejora mejora bastante porque porque te permite, te permite jugar con medida. Y yo lo puedo usar también aquí. O sea, esto al final genera CSS, yo, yo podría usarlo, yo podría decirle, calc, eh, quiero el 50%, pero bien escrito, 50%, menos el... Tal cual. El 50% le voy a poner lo mismo, lo mismo a este. Um, eso no, eso no, le ha, no, le, no le ha gustado muchísimo. Cuando algo no sale bien, pues nos podemos venir aquí y ver qué ha pasado. Lo que está pasando es que esto no lo, no lo, no lo está interpretando bien, porque eh, a, a Calc lo que le tienes que meter aquí es CSS plano. Entonces nosotros tenemos una, una opción de... Bueno, como meterle como meterle el resultado. Eh, si mal no me equivoco era esto. A lo mejor no era eso. Y, y, lo he puesto, y lo he puesto mal. Pues sí, sí que sí que lo está. Sí que lo está poniendo. Quizá el 50% no le está, no está calculando de. de no le está calculando bien. O... Igual no tenía que haber utilizado, igual no tenía que haber utilizado porcentaje, podría haber utilizado, yo qué sé eh, 10 ren. Esto igual sí que lo hace, ¿no? Ahí lo tenemos. Si, si vemos el generado, pues son 10 ren menos, 10, menos 100 px. Sin. Sin más. Esto hay que hacerlo, no, no, no hay que hacerlo. Si nos viene bien lo hacemos si no viene, y si no nos no viene bien, pues no lo hacemos. No, no tiene mal. La preable tampoco tiene mucho rollo. Funciona más o menos como funcionan la, la de CSS. Pero vamos a ver, vamos a ver los mixing. Vamos a, poner, vamos a ver un ejemplo que, que a lo mejor sí que tenga, sí que tenga más sentido tener, tener un mixing. Yo podría tener. Yo podría tener, por ejemplo, la configuración de un botón en un mixing. Y decirle, mira, eh, este va a ser mi botón. Eh, ¿Eso mismo lo conseguimos con las clases? Sí, lo que, lo que, lo que, iba, lo que iba a decir... Eh, vale. Vamos a ver. Vamos a suponer que yo tengo un degradado que va a ir en varios sitios. Pues yo qué sé, puede... Eh, me está poniendo un poco nervioso el fondo un segundo. Voy a poner el otro. Vamos a suponer que yo tengo el, el degrado. Este, este del de, de, de arco iris lo vamos a poner en varios sitios. No tengo muy claro dónde todavía, pero no quiero ir eh, diciendo, porque yo podría decirle, mira, eh, aquí vamos a poner un header. Pero bien escrito. Soy es el header. Y vamos a poner un footer también. Un main. Y vamos a poner un footer. Footer.footer. Footer. footer. Vale, aquí lo tenemos. Pues yo quiero poner un... Una, una línea de 5 o 6 píxeles de alto de lado a lado en, en el en, por debajo del header y otra por encima del footer. Pues yo podría decirle eh, punto header, como, eh, hay, hay veces en las que a lo mejor no voy a, no voy a, neces, no voy a poder meter clases, lo quiero hacer en un. en un. en un after. Voy a, poner, voy a poner blanco para verlo y voy a decirle... No, no, bueno, no necesito, necesito hacerlo, el, el alto sí que lo, que, lo que necesito. Por ejemplo, de 5 píxeles, le vamos a poner un content para que se vea y un display block. Y ahí tenemos nuestra línea. Y eso mismo lo queremos para, para el before del header, del footer. Es verdad que yo podría utilizar una, una, una variable. Que aquí a lo mejor lo que tiene sentido, lo que tiene sentido es, es utilizar una variable. Pero toda esta configuración la estoy repitiendo en dos sitios. A lo mejor esto lo podría estar repitiendo en, en varios sitios. Yo le voy a decir, esto va a ser eh, este va aquí y este va aquí. A lo mejor esto lo tengo en varios sitios en, en todo en todo el en, todo mi, en toda mi página y, y cada vez que, 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 que cambia, no, ahora quiero la línea de 6, ahora quiero que en vez de price sea otra cosa, ahora no, bueno, pues yo me puedo hacer un bloque de código que voy, a, que voy a reutilizar. Y lo podríamos llamar. Eh, lo vamos a poner mixing y lo vamos a, lo vamos a poner un nombre. Eh, line, por ejemplo. Y lo vamos a pegar aquí. Y aquí lo que le vamos a decir es: Oye. Inclu, incluyeme el el Royac en este y aquí también y ahí lo tengo que quiero cambiarlo lo cambio en un solo sitio eh... en el en el css lo que yo voy a lo que yo voy a tener es voy a abrirlo aquí en la aquí en la, no lo he tardado. Voy a abrirlo aquí al lado. En el CSS yo voy a tener todo metido a capón. Pero en mi archivo de trabajo no tengo por qué sufrir. Este ejemplo a lo mejor no se ve, no se ve tan claro, pero yo puedo coger eh, un cacho de código y agruparlo de alguna manera y, y repetirlo donde, donde necesite. Vamos a, ver otro, vamos a ver algo que a lo mejor sí que, sí que queda sí que queda más claro. Vamos a suponer que tenemos otro tipo de contenido. Voy a bajarle. Voy a bajarle aquí el tamaño. Vamos a suponer que en nuestro, en nuestro ejemplo con esos colores también elegidos y también he hechos, Aquí en el en el main tenemos un h1 eh, title y aquí tengo un h2 título e incluso tenemos un h3 su subtítulo, ¿vale? Y en nuestro, y en nuestro diseño no han, no han definido cómo son los h1, cómo son los h2, cómo son los h3. Hasta ahí, hasta ahí todo correcto. Yo podría, tener, yo podría tener una clase, incluso hacer algo tipo, tipo así eh, y este es sub subtitle. Y me hago mi de esto y lo, y lo ajusto, no, no necesito no necesito más. Pero la vida no funciona así del todo, entonces muchas veces eh, resulta que un H2 va a tener que tener la apariencia de un H3. O es, es, ese título está metido en, en un botón, o está metido en algún sitio, y entonces esa misma configuración la voy a necesitar varias veces. Y voy a tener un elemento que de por sí no es un H1 que tiene que tener la apariencia de H1. Entonces, con los mixing podemos hacer una cosa como más. Voy a intentar hacerlo de memoria. Si sí, no me sale, lo... lo busco. ¿Cómo no te lo sabes? Pues porque esto no. Eh, esto, esto es más que tal. Esto no es memorizar. Yo tengo una memoria muy, muy regulera. Yo podría hacerme aquí un mixing mucho más complicado. Yo podría decirle mixing eh, font, por ejemplo, o family. O texto, yo qué sé. Me da igual. Si es un nombre. Y aquí le voy a meter un valor. Yo le, voy a, yo le voy a pasar H1, H2, H3. Y según le pase una cosa u otra, él pintará una cosa u otra. Que a ver, que yo podría tener. Yo podría tener algo así, ¿eh? Y decirle eh, font size y eh, 50px color gold y y no quiero que se negrita. Por ejemplo, y podría tener un h2 que dijese, vale, esto Solo tiene 30px Este va a ser lima y, y este va a ser negrita Y me podría hacer un h3 Pues uno un poco más pequeño Y el color, no sé qué color que hay No sé qué color hay Voy a poner color el que, el que le toque Y negrita Pues no este, No sé si es normal o regular Es normal y ahora me vendría aquí y diría Vale, 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 venga, pues entonces este es y así me voy, a, y así me voy a hacer mi, mis tres criaturas. Este era sub sub, ¿no? Y este va a ser un H3 y este va a ser un H2. Y ahí tengo mis color, mi mi esto. O podría hacerme algo que va, que va, que lo que lo agrupe todo un poco, ¿no? Yo, yo quiero un mixing. Que sea. Eh, lo llamo el font. Porque al final estoy tocando muchas cosas. Y yo le voy a pasar. Eh, yo le voy a decir dentro de esto, cuando lo llame, le voy a decir: en vez de llamar a H1, H2, H3, yo siempre voy a llamar a font. Y dentro le voy a pasar, voy a hacer cosas como esta. Voy a decir font y quiero que esto sea un H1. Y esto quiero que sea font. Y esto quiero que sea un h2. Y esto quiero que sea font. Y voy a pasar a h3. Entonces, yo est esto que le estoy pasando entre paréntesis lo recojo aquí con el nombre que a mí me dé la gana. Tipo. Se lo voy a pasar a este que al font que es el bueno. Y ahora yo creo que puedo hacer algo así como if. Eh, doblar dollar type es igual a h1, vas a coger y vas a poner todo esto. Si no funciona la primera, pues funciona la segunda, no, no pasa nada. Si es igual a h2, vas a pegar todo esto. Y si es igual a h3, solo está dos cositas. Y le tengo que poner aquí h3. Y ya, tengo, y ya tengo un poco lo mismo. Y aquí podría tener media query, podría tener un poco lo que me diese la gana. Incluso podría decir, oye mira, es que yo quiero que todos sean normales. ¿Qué le pasa a mi gato? Bueno, no será para tanto. Yo quiero que todo sea normal. Pues mira, el normal lo voy a meter a todo el mundo. Y ya están todos normales. O quiero que todos estén subrayados. No tengo muy claro. Pues todos subrayados. ¿Y cuáles son los anormales? Los que no se llaman normal. Los que no se llaman normal. Esos son los anormales. Eh, es muy triste. Esto, esto funciona así para todo. Eh, es que. Eh, yo pensé que se llamaba que, era, que se utilizaba regular en lugar de normal, pero. Lo normal. Entonces. Esto es, esto es una, forma, una forma de usarlo. Esto yo lo podría tener apartado en. Es que no sé si puedo enseñar a alguno que tenga algún proyecto. Oh, no, porque es ilegal. Pues entonces no lo enseño. Eh, y yo así tendría un bloque en el. Que, en, el que le, en el que tengo, por ejemplo, toda mi tipografía. Toda la tipografía que ya me ha preparado el diseñador o el equipo de diseño eh, Preparada en un sitio, decir, vale, pues la tengo aquí organizada. Pues mira, todo mi H1 se es funda de esta manera. ¿Qué pasa? Que mañana, que mañana tengo que hacer que un botón o que el header. Oye, es que el header tiene que ser en, en H2. He puesto 3. Pues ya lo tengo. No, 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 en H1. Pues venga. Incluso luego después podría sobreescribirle algo. Oye, el header tiene que ser en H1, pero yo no quiero que esté este. Vale. ¿Qué CSS me genera esto? pues me generará, me generará algo muy parecido a, a lo que tengo aquí con cada, con cada cosica. En el header sí que me repite propiedades. Bueno, no se, puede, no se puede tener todo en... No se puede tener todo en la vida. Pero esto me permite tenerlo así como un poquito más organizado y, y decirle, oye, mira... Yo quiero que. A ver, está, está, está guay. Lo que pasa. Lo que pasa es que aquí, en este ejemplillo, es súper. Es súper. Espérate, es que me gustaría enseñar un ejemplo. Pero que no se viese de dónde es. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a poner. Voy a poner la cámara, por ejemplo. Y voy a buscar un ejemplo sin que nadie así como. como entre bambalinas. <laughs> es la primera vez que uso. La primera vez que uso bambalinas, quizá la segunda. Vale. Eh, a ver. A ver si tengo uno por aquí a mano. Esto lo he utilizado en un proyecto hace relativamente poco. Puede que aquí. Bueno, espérate, a lo mejor aquí sí. Un segundito. Por ver, por ver, eh, por ver uno más, más trabajado. Que se, ve, que se vea que, que está guay, pero que. Pero que, no, que tampoco. Que no siempre. Que no siempre. Es eh, maravilla. A ver. Esto lo tenía en. A ver si lo puedo ver de aquí. no se está viendo, ¿no? Mejor. Este es lo típico que no lo puede enseñar, pero para enseñar un cachito supongo que no debería haber que no debería haber ningún problema. Entonces me voy a venir aquí, me voy a venir aquí, vamos a coger este de aquí, esto está aquí y en ¿Pond? y yo creo que esto está metido aquí en componente pues tampoco aquí a ver pues no, 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 lo, no lo estoy usando ahí tampoco Que me, gustaría, me gustaría ver un ejemplo más grande porque a lo mejor se ve se ve más se ve más claro a ver. si me voy o sea, Es que no quiero que, es que no quiero ser, ya, está, ya está el Carlos poniendo pega algo que a lo mejor tiene, que acaba de contar como que mola mucho y, y, que no, y que no lo mola y que no lo mola tanto esto pues que lo tenga aquí por la TD me aburro. Vale, pues no, aquí. aquí tampoco. Eh, me intento buscar una vez más y si no, si no, no. Y si no, y si no, pues, pues lo cuento ya está. A ver, esto. A ver si está aquí. Vale, sí. Quizá, quizá este, quizá este está, está guay para enseñar. Y no se ve de dónde vale. cuando cuando yo utilizo cuando eso lo hago con un ejemplo con dos o tres no hay ningún problema porque no es, no es tan fácil no es tan fácil perderse pero cuando a lo mejor tengo un montón o, o un montonaco pues entonces a lo mejor se me puede hacer un poco largo y, y de mitad no tengo muy claro lo que, lo que esté viendo. No, no, no es que no esté guay, está muy guay, pero, pero que aquí uno de los problemas que, te, que veo que hay es que el código lo puede organizar. Lo puede organizar más o menos, pero, pero cuando de repente empieza a tener mucho código, a lo mejor no ha sido la mejor idea. No es lo mismo, no es lo mismo ver. No es lo mismo ver este dochaken que hay aquí, que a lo mejor, que a lo mejor tenerlo así en chiquitico, que lo ves, como dice, ay, mira qué bonito está todo, lo pillo, ¿no? Cuando de repente empieza a tener propiedades, empieza a tener media query, con más propiedades dentro, con más opciones, porque aquí, por cosas de la vida, hay un mixing que hace que para el texto y aquí hay otro. Ay, no. Y, 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 este, y este último, pues... Igual es un poquito más largo de la cuenta, ¿no? Y sigue y sigue, y sigue sigue, 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 y sigue, y sigue, y sigue. Vale. O sea que. Que, 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 sigue, que sigue estando guay. Pero. Pero bueno, porque no. Que no todo es no maravilla. Un segundo que cierre... Que cierre el, lo último que he encontrado. Ahí está. Vale, pues vamos a ver. Estos son un poco los mixing. Puede hacer cosas más o menos complicadas. Eh, simplemente, pues si te animas a usar el mixing, pues lo usas. Y si no te animas, pues no pasa nada. En algún momento, a lo mejor, ve cosas que puedes reutilizar y dice ¡ay! Voy, voy a ahí, ir voy ahí animándome. Pues te va animando. Esto, esto que, que pueda usar una cosa no quiere decir que la tengas que hacer. Es como los anidamientos. Que en SAS puedas anidar no quiere decir que lo, tenga, que lo tengas que hacer. Para nada. Si yo tengo... Voy a irme a, a la caja que a lo mejor... A lo mejor a mí esto me queda súper claro. Pero a lo mejor no me queda súper claro. A lo mejor me queda súper claro cuando tengo uno. Pero pero a lo mejor cuando tenga un focus y cuando tenga un un before ah voy a poner un before y voy a ponerle un saldrá la primera no padre antes antes los emoji han salido a la primera pero ahora no bueno pues ya está y cuando tenga aquí, eh... a lo mejor cuando tengo varias cosas ya no me queda tan claro. Y si además tengo una pantalla más chiquitica, pues va a pasar que hago así y ya no tengo muy claro de dónde estoy, de qué, qué es lo que estoy, qué es lo que estoy usando. O en, en, qué, en qué bloque estoy, o en qué, o en qué selector estoy. A mí, a mí nadie me obliga a escribir esto. Esto, si, me, si veo que me ayuda, pues lo hago. Si no, pues yo me, vengo, yo me vengo aquí y digo. Lo intento, eso sí, para que no parezca que, que no hemos criado en el desierto en, en una banda de, de serpiente. No sé si las serpientes van en banda o son más de, de ir cada una a su rollo. Pero me imagino una especie de sociedad secreta de serpientes que coge a un humano que lo han echado al desierto y no sabe ahí luego la que se lía. A mí no me impide nadie hacer esto. No tiene sentido que alguien me justifique que es súper importante o que no es súper importante, puesto que al final el CSS que me va a generar es exactamente el mismo en los dos casos. Sí, yo lo, lo bueno que tiene esto es que yo no me pierdo aquí nunca. Cero, cero, cero unidades de perdido. Esto cuando tengo una pantalla más pequeña, yo sé siempre, 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 siempre dónde voy a estar. Y si alguien me mira por encima del hombro, pues bueno, yo soy bajito. Siempre va a haber gente que me mire por encima del hombro. Si soy muy alto, entonces le va a doler el cuello. Entonces, los mixing, las variables, las funciones que las vamos a ver ahora en un momentillo, todo eso está muy, muy guay si te sirve. Si no te sirve, si no te aclara, si no te atreve, pues no se usa. Y, y, y el CSS que hemos hecho toda la vida, tampoco, tampoco se muere nadie. ¡Ay! Es que no puedo usar mixing. Ya ves tú, ¿eh? ¿Vale? Entonces, por ahora, eh, variable Y los mixing. Vamos a, ver, vamos a ver qué son las funciones. Las funciones son muy parecidas a los, a los mixings solo que las funciones devuelven algo. El mixing también devuelve. No, el mixing no devuelve nada. El mixing lo que hace es que pinta lo que, lo que, haya, lo que haya dentro. Podemos utilizar las funciones, por ejemplo, por ejemplo, para no tener que calcular. Eh, ahora sale, ahora sale, buena, buena, a buena hora manga verde. Las funciones las podemos usar para, para hacer algún tipo de de trabajo con un dato que le pasemos y que nos devuelva, y que nos devuelva algo. Por ejemplo, hay mucha gente que, que coge y en vez de poner el tamaño a 16 o dejar el tamaño que tenga el, 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 el navegador, lo pone a 10px y entonces coge y luego ya los REM los puede calcular fácil. Quiero. 30, 30, quiero 30 píxeles, pues me parece que son 3 rem. Y ya está, ¿no? Bueno, eso está, eso está, eso está muy guay, muy loable, no, no me gusta nada. Eh, nosotros podemos hacernos una función que, no, que nos calcule cositas. Vamos a hacer primero una función normal. No sé cómo se escriben las funciones. Creo que, creo que es así. Si no es así, pues lo buscamos y. Vamos a hacer una función. Eh... Hay una función que me gusta mucho. Que lo que hago es que yo le paso un número y él me pone los píxeles. O sea, esa siempre la pongo a ver si alguien en algún proyecto lo ve y, y flipa un poco. ¿no? Le llamo al px. Y entonces yo aquí le pongo un número. Y esto me va. Esto creo que se escribe así: me va a devolver doblar eh, num, que es lo que yo le haya metido, por un px. podría decirle eh, creo que puedo decirle algo así bueno, $NUM un por un por equis por por está bien, luego probamos el otro ¿qué hago con esto? pues ahora yo me vengo, me vengo aquí a mi función y le digo, yo quiero que en vez de que diga 50px yo quiero poner px 50 y entonces esto me va a devolver, si lo he hecho bien mis 50 píxeles si pongo 500, pues me devolverá mis 500 píxeles. Él me calcula y, y me devuelve. ¿Eso es una tontería? Sí. Pero ahora vamos a hacerlo, por ejemplo, para. Para que nos calcule los REM. ¿No? Bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, alguno, vamos, a hacer otro, vamos a hacer otro por defecto. A ver cómo... Algo que se me ocurra, vale. Yo podría tener uno que me, que me sume números. ¿Por qué quería que me sume ese número? No lo sé, pero yo quiero que me sume 2px y me los lo pongas ¿Por qué? No lo tengo muy claro, pero lo voy a hacer igualmente. Voy, voy, a, voy a quitar aquí y le voy a decir: Vale, eh, quiero que me sume un número y otro número. Número 1 y número 2. Entonces me vas a coger y vas a decir. Y además quiero que lo devuelva en PX. Número 1 más número 2. Y, y. Y lo sume. Entonces, pues aquí le voy a decir: oye, yo quiero. Eh, su PX. Y quiero que me sume. Eh, 30, eh, 25 y, 20, y 24. Pues aquí tengo mis 49. Quiero hacerme una función que me ponga un unicornio delante de todo el texto que yo, que yo quiera usar. Solo eso tendría que utilizar en el, en el, en el contenido, esa no la voy a hacer. Eh, vamos a hacer la del render Quiero, quiero, yo quiero pasarle el número de píxel que yo quiero que utilice y tú te buscas la vida y me lo transformas en rem. Yo no quiero el cálculo ese que tengas que hacer yo no quiero yo no quiero saberlo. Pues le digo, voy a, buscar, voy a llamar a mi función rem y le voy a pasar un, una cantidad. Esta variable no tiene nada que ver con las variables que tenemos que tenemos fuera. Yo aquí puedo poner el nombre que me dé la gana y solo funciona para dentro de lo que escriba entre mis dos llaves. Entonces yo quiero ponerle... Bueno, le tengo que poner la, la, la arroba. Yo quiero una función rem y quiero yo meterle un número y que me lo transformes en, en rem. Entonces, lo, para hacer eso, lo que vamos a hacer es los píxeles que me, que me manda aquí lo vamos a multiplicar por... ¿Lo vamos a multiplicar o tengo que dividir? Yo nunca, yo nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo de, de cómo se calcula los REM. Al final es dividido o multiplicado. O sea, 16 píxeles es un REM eh, dividido. Y lo tengo que dividir, esos píxeles, entre el tamaño de entre la fuente del navegador. Por defecto, vamos a suponer que tengo 16 píxeles. Pues lo vamos a dividir entre 16 y el resultado lo vamos a multiplicar por un rem. ¿Qué va a pasar eso? Que cuando yo venga aquí y le diga, ah, yo no quiero 50 píxeles, yo quiero eh, rem 50, pues me crea los rem. No me gusta 50, quiero rem 16, pues me pone un rem. Pero yo aquí le, le puedo decir el tamaño que a mí me dé la gana. Y no me preocupa cómo se calcula este número. No tengo, no, tengo que, no tengo que estar encima con la calculadora. Ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto. Y además puedo hacer cosas como mucho más guay. Porque yo podría definirme en mi variable cuál es el tamaño que hay por defecto. Y decirle... Eh, eh, dólar. Font por defecto. Es igual, es 16. Y aquí en mi, en mi texto de rem usar esa variable. El cálculo, el cálculo sigue igual, pero si yo tiro de variable, yo mañana podría decirle, hmm, yo quiero que esto sea un poquito más grande, un poquito más pequeño, voy a poner 20. Y entonces él me, él me va calculando el tamaño, el, el rem correspondiente para que a 20 píxeles eso tenga 16. Y no, me tengo, y no me tengo que estar preocupando de recalcular. ¡Ay, que le he puesto un número que era otro! Me preocupa. Me preocupa cero. Y, y con esto tengo. Luego veremos otra función que, que yo uso para, para meterlo las imágenes de fondo. Porque yo quiero meter el nombre de la imagen de fondo, pero me, me, da, me, 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 me super repatea tener que escribir toda la ruta. Por ejemplo. O vamos a suponer que yo quiero meter los colores más oscuros. Quiero cada color que le pase eh, hacerle una transformación, por lo que sea. O querría... Yo quiero darle un color y quiero que me genere un degradado de ese color transparente a... A ese, a, a ese mismo color pero 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 sin pero sin transparencia voy a poner voy a poner aquí por ejemplo voy a decirle que el body va a tener un Va a tener un before o un after mejor que va a tener una posición, un posicionamiento fijo, pero bien escrito. Va a tener un content vacío. Vamos a ponerle un background para que se vea y vamos a decirle que tiene un led 0, un top 0. Y vamos a decirle que tiene 100% y 100%. Y tenemos nuestra capa por encima. Si le ponemos una opacidad. Igual le he puesto mucho. Pues vemos que está, hemos hecho una capa. Ahora yo quiero que esto, el color que tenga, yo quiero darle un color y quiero que me haga un degradado de transparente a. O sea, yo lo que querría es que esto tuviese algo de este tipo. Eh, o sea, no me sé es este color, pero lo vamos a poner otro. Eh, y quiero ponerle eh, tu Y quiero que sea del color 1. Vamos a poner, por ejemplo, que sea negro. RGBA 000 0 a RGBA 0001 1 y tengo ese degrado, vale. Yo no quiero yo no quiero estar escribiendo todo esto, ni calculando, ni poniendo ni, ni a ver este número cómo lo, cómo lo gestiono, pues entonces yo me podría hacer una función que me hiciese esto. Y aquí le voy a llamar, eh, llamar Gran. Y quiero que sea. Y aquí le, le paso el color que me dé la gana. Por ejemplo. Entonces me voy a hacer mi función. Voy a ponerle la, la arroba que si no, no, no le gusta. Y tú me vas a devolver. Me vas a devolver esto. Ahora. Aquí me vas a poner el color. Y aquí me vas a poner el color. La función... La función... La función RGBA de CSS tiene cuatro valores siempre. Eh, los tres... Los tres RGB y la opacidad. La función de RGBA de SAS te permite meterle un color que esté en una variable por ejemplo, bg. Y la opacidad vale, por eso por eso he escrito eso ahí a, al amor. Yo aquí podría ponerle un color en una variable. Podría ponerle eh, el hexadecimal. El podría ponerle el RGBA. Podría ponerle el, el color. El color tal cual. vale, Entonces cuando tengo esto. Yo ahora solo le, le, puedo, le tengo que pasar el... Joder, mira, qué, qué bonito queda. Eh, pues quiero ahora eh, Lima. Esto va a quedar horrendo. Me parece que le ha pasado? ¿Qué tal? Entonces yo me puedo hacer funciones para lo que necesite. Lo mismo que con la variable y los mixing ¿Tengo que utilizar funciones? No. Si me ayudan y me resuelven la vida, pues la uso. Y si no me resuelve la vida y no me están ayudando con nada, pues, pues para qué. Sin, sin más. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Los import. Vale. Esta vez sí que he cambiado. A mí a lo mejor, cuando estoy trabajando, tener, tener, las, cosas, tener las cosas separadas en carpeta y en archivos, pues me soluciona la vida. Pero a lo mejor no me la soluciona. Como antes. Si me lo soluciona lo uso, si no no lo uso. Yo puedo tener todo esto puesto aquí, como ahora mismo lo tengo ahí, al tuntún, o puedo hacerme una carpetica y dejarlo y dejarlo esto más ordenado, ¿no? Por ejemplo, me podría hacer una eh, para las cosas básicas, ¿no? Y dentro de Core voy a meter la variable. Y dentro de Core voy a, hacer, voy a hacerme también una, una de mixing. Y voy a hacerme una de, de funciones. Y ahora me voy a mi rollo este y digo, a ver, ¿esto qué es? Esto es un mixing como una casa de grande. Y aquí hay dos mixings seguidos. Pues lo quito de aquí y me lo llevo a mi mix. Y aquí les pongo los comentarios y digo de qué es cada cosa. Y lo pongo y lo pongo, y lo pongo ordenado, lo pongo en, en condiciones. Ahora me vengo aquí y digo, a ver, aquí hay tres funciones como tres soles. ¿Qué hacen aquí? Nada, fuera. Pues me voy a mis funciones y lo pongo orden ahí. Le pongo los comentarios que crea, lo, orden, lo organizo como, como crea que lo tengo que, que organizar. Aquí tengo eh, cosas de la página que no sé qué hacen aquí. Pues lo quito de aquí y me lo llevo a mi, a mi página y lo pongo y lo pongo donde, donde crea que tiene, que tiene que ponerse. A lo mejor esto no tiene mucho sentido, pero yo podría hacer esto. ¿Vale? Eh, esto lo guardo, la función guardada. En cuanto lo guarde, eh, algo, no, algo, no debería, algo no debería funcionar. Aquí me estará dando un error seguro al final de todo. vale pues no encuentra no encuentra estas funciones y esto y estos es mixing pues nosotros cogemos ponemos primero las variables luego los mixing o las funciones ahora, ahora no va a funcionar es css y tengo como le he movido una carpeta tengo que ponerle el nombre el nombre correcto y ese punto y coma que, que se me ha que se me ha que se me ha olvidado aquí al final entonces ahora sí que lo, ahora sí que me lo genera y todo funciona eh, feten si me voy a la variable y le digo eh, bueno me voy a la variable me voy a la página le digo oye vamos a poner el, el code que estaba que estaba bien pues todo sigue funcionando perfectamente ya lo tengo a lo mejor más organizado. A lo mejor podría tener eh, una carpeta de componente. Y, eh, y mi página. Y el y la caja lo meto dentro de componente. Y me vengo aquí y le digo, oye, mira, tú adentro dentro de. Y esta a lo mejor sí que tiene. Sí, pues, Está más bonito, está más organizado, tengo cada cosa en su sitio, sé dónde buscarla. Para esto, por ejemplo, sirven, sirven los import. Vamos a suponer que las variables también las estuviese usando aquí por alguna razón. Pues. font size, dollar size. Para poder usarla, igual que aquí, he importado mis variables, pues a lo mejor en la hoja de impresión, pues necesito. Necesito todo o a lo mejor solo necesito una cosita. Cuando yo luego voy a ver qué es lo que me ha generado, pues esto pues me ha usado la variable y aquí, y aquí no ha pasado nada. Y puedo tener un poco la estructura que me dé la gana. Como antes. Esto se puede usar o no. Si es un proyecto muy pequeñito, a lo mejor no tiene sentido, siempre tiene sentido, tener las cosas separadas porque mañana... Hay que cambiar solo la, solo, la, solo la cajita que ahora está quitada, pues la tenemos en un sitio concreto. Hay que cambiar solo la estructura de la página, la tenemos en un sitio concreto. Oye, el cálculo de. O el, el gradiente este que ese que, 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 que está haciendo es un poco regulero. Hay que mejorarlo. Pues aquí está. Tocamos ahí y no tenemos que estar tocando y buceando entre millones de cosas. Pues eso lo, lo podemos hacer. Otra manera, los imports los podemos escribir así. Y esta es la parte que no, que no dije antes: que, que CSS o SAS te deja quitarle el, el guión. El guión bajo. Y te deja quitarle la extensión. Entonces se puede escribir un poco como, como queráis. No sé. No sé si te deja. Ponerle, ponerle uno, uno o el otro. Creo que sí. Vale, ahí ha funcionado bien. O a lo mejor le puedo quitar este, venirme al final y decir punto .scss. Te deja un poco que lo escribas como quieras. Eso no, no entiendo bien. Yo soy más partidario de poner el nombre entero, de que se pueda poner el nombre entero o oh, oh, esto. Esto porque me acostumbre, no porque me guste. Esto es, esto es ahora a día de hoy. Eh, se, está, se está cambiando el, el sistema y dentro de poco este import no, no, no se va a poder usar dentro de poco no va a ser mañana ni será el año que viene seguro porque esto lo usa todavía mogollón de gente, mogollón de proyectos y no, te, no puedes cambiar las cosas esas de un día para otro entonces se está buscando otro sistema porque todas estas cosas son globales y no sé qué bueno, yo ahí tengo mi opinión pero bueno Ahora mismo para empezar se puede, usar sin, se puede usar sin problema. Cuando cuando llegue. Cuando lleguemos a ese puente, pues ya lo cruzaremos. Si yo quiero tener los import así organizados, los puedo usar. Igual que los mixing, que las funciones, que las variables, eh, que el anidamiento. Lo, si me sirve, lo uso y si no me sirve, pues no lo uso porque no me sirve. No, no, tiene, no, tiene, no tiene más. El anidamiento lo tengo aquí apuntado después, pero lo, lo contamos antes. Tú, puedes, tú realmente puedes anidar un poco lo que quieras. Y tiene sus formas de escribirse y su forma de no escribirse. A mí me parece. A mí me parece súper útil poder tener. Poder tener las cosas más agrupadas. Si, las quiero, si, en, vez de te, si en vez de tener esto... Yo prefiriese yo tenerlo, tenerlo así a ver, pues tampoco, pues tampoco pasa nada, pues tampoco pasa nada. Esto cuando lo guarde en en mi main, en mi main CSS, lo voy a poner aquí al lado, pues se va a poner como lo tenía antes, ni más ni menos. Que a mí me gusta tenerlo más así, no hay ningún problema, lo puede hacer ahora. Si de repente esto se va, esto se va de la mano, pues puede ser, complicado, puede ser complicado leerlo. A mí me interesa poder tener la media query aquí en el sitio. Eh, Moin no min. Eh, min width, eh, 600px y aquí le vamos a poner, pues no lo sé va a dar un color en lima o sea, a mí me interesa ten, a mí me interesa tenerlo así porque cuando quiero tocar algo lo tengo en el sitio no me interesa una media query o sea mientras estoy trabajando no me interesa una media query tochísima donde donde tenga que buscar oye el over de la caja eh, en, en diferentes medidas me lo cambia el diseñador venga pues Pues yo prefiero. Pues yo prefiero tenerlo así y saber, oye, cuando estoy tocando la caja esta, tengo que tocar esto y esto y tenerlo ahí en el sitio. Luego ya otra historia es si aquí preferiría que no. Que no se me repitiesen. Eh, hay, hay sistemas para. Hay sistemas, hay sistemas para hacer esto. O sea, yo, yo luego lo que quiero es que. Joder, pues que esto esté, esté. Estuviese así. Y no solo así. Me gustaría que eso estuviese así. Y además. Me gustaría que en el CSS estuviese al final de la página. Hay sistemas que hacen eso automáticamente. No vamos a sufrir solo, solo, lo, solo lo necesario. Cuando no haya que sufrir, pues no. Pero yo sí, yo sí quiero tener esto. Ahora, ¿lo complica más? Lo complica muchísimo más. Luego otro día hablaremos de, del, tema, del, tema, del tema de nomenclatura. Eh, que hay gente que hace, que hace locura así y luego... Va a poner otro nombre, por ejemplo. Y esto le va a poner y aquí le vamos a poner no sé. Esto cuando se genera te genera te genera te genera esto. Esto no es ni esto no es ni media buena idea. Esto cuando tiene uno tiene tiene su gracia. Cuando tienes 50 eh, a lo largo de todo, de todo un proyecto con mogollón de componentes, harás una búsqueda que, ver, que, te, que vas a ver cuánto te vas a reír. Eh, esto, no, esto, no, esto no hay que hacerlo. Si a alguien le hace mucha gracia, pues lo puede hacer, porque poder hacerse puede hacer de todo. Pero. Pero esto solo esto hace que sea mucho más complicado, muchísimo más difícil de leer. Si ya esto es bastante más difícil de leer, esto es más difícil de leer todavía, porque ahora mismo, pues por lo menos tiene, tiene esto más o menos controlado. Cuando tenga varias cosas no lo va, no te vas a perder. Te vas a perder y cuando tenga un equipo suficientemente grande vas a llorar. Pues estos anivamientos, como antes. Si se quieren usar, se usan. Si no, a mí nadie. A mí nadie me. A mí na, realmente nadie me obliga a hacer eso. Yo, yo podría tener aquí mi media query normal y decir, oye, eh, este box estaba era el over, ¿no? Pues yo quiero. Yo quiero tener esto y luego quiero tener. Y luego quiero tener mi otra media query aquí, aquí más abajo. Pues, pues esto pues tampoco está mal, porque no, por no lo. A ver, aquí me falta uno. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Tengo la Media Query al final. Eso, eso ya, yo podría tener un CSS solo de Media Query. Eh, tengo muy claro por qué quería hacer esto, pero, pero si quisiese organizarlo así, yo podría tener... Eh, uno que fuese media, por ejemplo. Y aquí tener mi media query. Y cuando me voy al main, al final de todo digo, y ahora coge, me importa la media query. Y aquí aparecería en nuestro en SAS. Nuestro Yo organizarlo, puedo organizarlo un poco como quiera. Si, si mola, mola, y, y, se, y, y todo, todo esto que he ido cambiando, al final se ve exactamente igual no, realmente no, no ha cambiado más cosas ¿Que, ¿que no quiero tenerlo así organizado? pues, ¿por qué no me aclaro? porque el proyecto es muy pequeño, porque prefiero tenerlo todo en el mismo archivo pues Anja Castilla no. vale, entonces, vamos a ver vamos a ir para terminar vamos a ver unas funciones que que, que a mí me ayudan mogollón pero mogollón. Una, una que me ayuda a mogollón es, es la de REM. Yo no, yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero tener que estar poniendo eh, los píxeles. Quiero que todo me lo convierta a REM. Pues. Ahora estoy cambiando en el, en el CSS. En el CSS no hay, no hay que tocarlo. Eh, me voy a las medias y digo, mira. Estos son rem, estos son rem. Eh, aquí, vale, para poder tenerlo en rem y que me y que me funcione un poco como yo quiero, aquí en en la variable suelo quitarle los píxeles. Yo ya sé que son píxeles, pero yo quiero, utilizar, yo quiero utilizar el valor. Y luego ya lo convertiré a lo que me dé la gana. Entonces me voy a mi caja y digo, ¿10 píxeles? No. Quiero que sea REM, lo que sea. Uh, aquí he puesto 10 en REM porque me da igual, ¿vale? Perfecto. Aquí ya no, ya no, me, ya no me valdría así. Tendría que decirle, mira, quiero que sea en REM, pero aquí rem por por size y tendría lo mismo que lo mismo que tenía antes si me voy a mi página eh, donde tengo píxeles en ningún sitio venga si me voy a, a la función la función no lo estoy usando en aquí pues igual de repente ya tengo todo tengo ya tengo ya tengo todo puesto en rem Y, y no debería y no debería tener mayor problema. Creo que no me creo que no me dejaba nada, si me dejaba algo pues aquí. Cuando me voy a mi, a mi CSS en el body aquí me lo he dejado me lo he dejado olvidado en algún sitio. ¿Vale? Pero el resto de cosas pues tienen su, su rem. Ese body estará aquí en Page, estará al principio y aquí me ha faltado ponérselo aquí. Yo a mis funciones le puedo pasar variables que me he hecho yo mismo. Y todo. Y todo. Y todo fantástico. A lo mejor aquí se lo pondría en píxeles. Y si, aquí, y si aquí cojo y le pongo otra medida me lo va me lo va a mantener me va a mantener los píxeles que yo estoy diciendo eso no es lo que queremos con los REM eh, no pasa nada, yo esto lo pongo REM y ahora me voy al HTML que es donde de donde bebe los REM y le digo font-size eh, 20 píxeles y ya está todo eh, proporcionalmente aumentado Sin más. Pero lo que, lo que me gusta de, de, de esta función es que yo puedo tener el cálculo en REM si quiero y no tengo que estar sufriendo y calculando cada vez ni haciendo los truquitos. Después lo bajo a 10 píxeles. No, no, yo no lo bajo a 10 píxeles, lo pongo a lo que yo, quie, a lo que yo creo que tiene que estar. Tiene que estar a tanto. Lo ajusto y luego lo voy, lo voy cambiando. Si hay que cambiar algo, pues le cambio en el HTML un poquito y ya está, y ya está, ya está ajustado. A ver qué tengo más por aquí. Las imágenes de fondo. Ay, las imágenes de fondo. Vale, voy a meter aquí un par de imágenes. Voy a, voy a buscar alguna imagen por aquí. Eh, Hay alguna de alguna de, de playa, ¿no? O qué. Ay, el mar. Mira con isla, con isla y todo, con Isla y todo. Voy a coger esta imagen, eh, la voy a guardar, no veáis mis carpetas ni, ni mi rollo. Eh, esto creo que estaba por aquí eh, y estamos en la 10. Lo, voy a, lo voy a pegar aquí. Ya lo ya lo gestionaré y voy a y voy a buscar otra y voy a buscar otra más. Pero otra, esta va a ser diferente. Voy a hacer... Quiero una de 1.000 por 1.000. Y quiero que sea eh... de 1.000 por 1.000. Esta es la imagen de 1.000 por 1.000. La voy a guardar. La voy a guardar por ahora aquí. Y ahora, y ahora, ya, y ahora ya me apaño. Eh, vamos, a, vamos a meterlo en carpeta y que no parezca que, que, que aquí ha pasado una manada de logo. No, pero yo quiero una carpeta fuera. Vamos a suponer que tenemos una estructura, una estructura un poco diferente, ¿no? Pues tenemos eh, una carpeta donde, voy a, donde vamos a tener todos los assets y vamos a tener una carpeta donde están las imágenes de layout. Y vamos a tener otra carpeta más donde están eh, las imágenes de eh, pero, pero yo quiero una carpeta, no quiero. No quiero. No quiero un, un, un archivo. Aquí tengo las imágenes que son de. como de ejemplo para mientras estoy maquetando. Y luego las imágenes que van a quedar final. Eh, a esta la vamos a llamar. Eh, Pues lo vamos a llamar. Eh, yo que sé, así por ejemplo. Y la vamos a meter en Dami. Y esta la vamos a meter aquí. Y la vamos a llamar. Hay el mar. Hay el mar. En web. Joder, pues la guarda en web. Bueno, me da igual. Sí, sí supongo que funcionará igual. <coughs> vale entonces yo quiero yo quiero esta yo quiero usar las imágenes de fondo me voy a mi página y digo mmm, ya no quiero este color quiero quiero el color de fondo me da igual pero yo quiero una imagen de fondo entonces tengo que ponerle la url le voy a decir que sea laptop que no se repita y le vamos a poner un background size code y aquí vamos a poner nuestra, ima nuestra imagen nuestra imagen que está en asset eh, dummy y se va a llamar fake hero ¿no? punto png lo que es igual no, igual no lo he puesto bien, ¿no? claro, tengo que salir uno el, el este estancia es salgo uno, me meto en Ase salgo uno, me meto en Ase y ahí tenemos nuestra imagen de. nuestra imagen de fondo vale. aquí en este ejemplo esta ruta es, chiqui, es chiquina, no, no, no es un problema, pero a lo mejor a mí me da mucha rabia escribirlo, a mí me da una rabia que, que, que me muero entonces yo lo que hago es, me voy a mi variable Aquí. Y le digo eh, me voy a hacer una variable de tema. Pero con dólar. Y esto va a ser eh, punto, punto asset y esto va a ser dummy. O le, o le pongo la llave, me da igual. Y me voy a hacer otra que sea de dummy. Y la voy a llamar dummy. No sé por qué no la llamar la llave. ¿Vale? Y ahora me voy a hacer una función que coja y yo le pase el nombre de la, de la esta y me genere todo, todo el, el tochaken. Entonces me voy a hacer una función. La voy a hacer en principio, teniendo, teniendo en cuenta estas dos variables, la voy a hacer en principio aquí. Y luego me la llevo a funciones. No tengo que hacerla por separado y, y tal. Me hacer una función que se llame img. Voy a poner la arroba. Esto, esto me pasa todo el día, todo el tiempo, todo el tiempo. Y aquí le voy a decir el nombre de la función. El nombre de la imagen. Y esto me va a devolver. El nombre de la imagen. Y el T. Y esto me va a devolver URL. Eh, yo lo que esto lo puedo poner así. Si no, si no, ahora lo si no ahora lo vemos. La idea es que me, es que me, el, esta concatenación me la tiene que hacer. Me la tiene que hacer la criatura. No, yo no tengo, yo no quiero. Yo aquí lo que quiero ponerle es el nombre de la imagen. De yo ahora mismo, si hubiese justicia en el mundo, podría decirle img. Eso tengo, se lo tengo que pasar con comillas. Y tengo la misma, la misma imagen. No tengo la misma imagen porque algo debe haber ido mal, creo. Porque el tema no, no se lo tengo puesto. Aquí le tendría que poner el tema y decirle dólar. Le voy a poner la ¿En la llave no está, está en dummy. Vale, ahora no lo está cogiendo, vamos a ver que, 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 no, ha ido, que no ha ido bien. Que es la típica cosa que, que la tengo hecha, pero no. Pero realmente la hice en su día. Y, y como no me la tenía que memorizar porque nadie me nadie me iba a examinar. Vale, aquí lo que pasa es que no es, nos hemos olvidado en la variable. De ponerle la barrita final. En cuanto le a la barrita final, esta, esta dirección ya está bien y nos cambia. ¿Qué quiero usar la otra imagen? Pues voy a quitar esto. Pues me vengo aquí y le digo, oye, quiero, quiero la de la y quiero que, que pongas ahí el mar. Y entonces algo no está funcionando porque a lo mejor el A y el MAR era, habíamos dicho que era WebBP. Bueno, cuando escribimos las cosas mal pues no no funciona. El, el cover no, no ha funcionado como, como yo esperaba. Tengo muy claro por qué. Voy a ponerle y no quiero que sea, yo quiero que la isla se vea se vea bien y pues ya tenemos nuestra isla ahí puesta con su es que ahora ese de, ese no me gusta, quiero vale. Y ya lo tenemos todo en azul, en azul bonito. Además, yo podría decirle que este tema, porque a lo mejor yo mientras estoy trabajando el tema que uso por defecto es el, es el layout. Y no tengo que estar escribiéndoselo todas las veces. Entonces yo puedo decirle el tema que hay por defecto. Es si se lo especifica. Si no se lo especifica, va a coger ese. Y si se lo especifico, si le digo, oye, no, no, yo lo quiero de. De Dami me va a decir esa imagen no existe pero cuando, se la ponga, cuando le ponga el nombre bueno eh, era fake punto pues me lo va me lo va a poner esta función también la uso, la, uso, la uso mogollón porque yo prefiero escribir esto, me entero mejor oye, quiero este este archivo que está en tal sitio y luego, si la ruta es más larga o menos larga, a mí me da igual. Y aquí tengo 500 carpetas. Pues, pues yo la escribo ahí y simplemente voy, voy buscando la que, la que me pida el cuerpo. No, la que me pida el cuerpo, no la que necesite. Lo de tipografía de los zeta, de los de los mixing ya lo, ya lo hemos visto antes. Lo que pasa es que realmente no es, una, no es una función. A lo mejor ahí podríamos ver, por ejemplo, cómo hacer en M, que tiene más sentido. El Z-Index, el Z-Index maravilla. Maravilla. Muchas veces cuando, cuando estamos trabajando tenemos que gestionar cosas con posicionamiento. ¿Y cuál era el Z-Index que había usado? ¿Dónde estaba esto? Y acaba viendo locuras tipo. Eh, que está en 2.500, 10.000, locurones. Vale, pues, eh, SAS tiene una maravilla que son como las listas, ¿no? Yo me hago una variable de niveles y aquí le voy a poner uno a uno los niveles, lo, las cosas que, lo, la, los elementos que tienen que ir uno encima de otros Pues, por ejemplo, el contenido. Eh... El header. La modale. Entonces ahora cuando yo me vaya... Lo voy a poner aquí para que se vea bien. Cuando yo me vaya a mi... Lo voy a poner aquí en el main para, para verlo y voy a abrir el... Este lo voy a escribir, lo voy a poner aquí para, para que se vea en, en directo. Yo aquí digo, mira, es que el header tiene eh, el z-index. Entonces, ahora para, para poner el z-index, yo, yo uso una función que tiene esa. Que tiene y le digo, esta función me busca un elemento dentro de, un, dentro de una lista y me dice qué índice tiene. Entonces yo le digo... Mi lista cómo se llama level y qué estoy buscando el GD y entonces ahora cuando lo cuando lo genere eso lo tengo que guardar me pone z-index 2 vale es que ahora resulta que el main tiene que estar por debajo del GD entonces llevo un z-index eh, inde eh, dólar level eh, content y entonces lleva su Zinder. Y luego tengo, tengo una modal que tiene que ir por encima de todo. inde, index, index $level, eh, modal. Y me pone el 3. Hasta ahí, hasta ahí sin, ningún, sin ningún problema. Resulta que ahora hay que meter un destacado de publicidad. Pero el destacado de publicidad nunca puede ir por encima del header. O sea, tiene que ir por encima del square, pero si hay una modal, tiene que ir por debajo. Pues yo simplemente lo creo. Cuando le guardo, se me actualizan los valores y yo ahora podría llegar a, a mi publicidad y decirle z-index index, level alt. y ella solo me va, me va, me va calculando los elementos. Que ahora resulta que tengo, que tengo más elementos. No pasa nada. Eh... La newsletter. Eh... El login. Él ya solo me lo va calculando, no tengo que preocuparme. Esto me va a obligar un poco a. Me va a obligar a tener una planificación, pero es que planificar nuestro trabajo debería ser de primero de, primero de, de front. No, 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 no nos podemos poner ahí al a, a, a turrón a lo que, a lo que salga. Lo, lo que tenemos que hacer es planificar qué es lo que vamos a hacer y luego mañana. Oye, que es que resulta que ahora hay un no sé qué de. Yo qué sé. Pues hay un aviso de no sé qué. Eh, alert. Y ya todo lo demás se nos reorganiza. Y no podemos ir olvidando de Z-index. 5.200. ¡Ay, no! Que hay dos 5.200 y no sé qué. No, no, no. No lo hay. Tú aquí vas poniendo tu lista con todos los elementos que tú quieras y te va organizando tu Z-Index. Se lo vamos escribiendo así, le vamos diciendo oye, búscame la criatura tal en la lista y me dice el índice que tiene. Y así tenemos un un Z-Index. Facilico. Um, yo creo que para empezar ya, ya está bien. Si. Si hay. No creo que haya alguna duda, pero si, si, si alguien tiene dudas, si queréis que veamos algo, son dos horas y media. Se me ha un poco de. O sea, que pasa julio, ya son la, Ya son la una, ya es hora de ir sacando el eh... Si alguien tiene dudas, lo podemos ver. Si alguien quiere, quiere ver otra cosa otro día, solo por lo de siempre, ¿no? Sabéis dónde estoy, me buscáis. Ahí sacamos Vermouth, sí. El Vermouth. Si alguien quiere aplicar algo de esto y no sabe cómo, sabéis dónde estoy, eh, lo, lo vemos. Hay más sistemas, pues yo, por ejemplo, para generar CSS, pues utilizo Gulp, pues porque me funciona muy bien, va como un tiraken y hace lo que quiero. ¿Podría hacerlo con Webpack? Pues seguramente sí, pero. Pero puedo utilizar lo que me dé la gana. Pero puedo utilizar lo que me dé la gana. Eh... Mi forma de trabajo en general sí que, sí que suele ser hacer cosas así. Tengo mis funciones, mi royaken, tengo mis variable. Si alguien tiene alguna duda sobre esto o quiere que veamos algo, lo he dicho ya tres veces, no lo digo más. Eh, no sé, gracias por venir. Eh, espero que haya quedado más o menos claro. Si alguien no conocía ¿sabes? que puede pasar, que se anime, porque SAS mola más. Y eso no lo puede hacer con ninguno. Con ningún no no hacer con ningún otro preprocesador, ¿no? Pues CSS mola más pues ni rima. No tiene, no tiene ni media ni media gracia. Si a alguien le sirve para animarse, guay. Si alguien ha visto algo nuevo y, y le ayuda, maravilloso. Si no, pues bueno, paseo dos hora y media. Ya lo, <coughs> ya lo, ya lo siento. ¿Tú tendrás agua? Buen domingo, pues saldo bien. Eh, muchas gracias por venir. Lo voy, a, lo voy a escribir que nunca lo escribo. Y voy a poner un... ¡Ay, es que aquí tiene otra forma en un monete! Bueno, da igual. No pasa nada. El monete, los monetes también tienen derecho. Um, yo me voy a meter en la ducha porque aquí hace un calor... ¡Oh, aquí hace un calor épico. Y... Y nos vemos el, el domingo que viene. No tengo muy claro qué tenía pensado para el domingo que viene. Porque... 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 porque eh, a ver. Para el domingo que viene... Configurar el editor. Ay, ah, hijo, eso estaría muy guay. Hay cuatro cosas que son súper guays tener en, en el editor. Bueno, en, aquí tenéis una lista de, la, de las cosas que. Esto no se ha subido. Vale, ahora, ahora, lo, ahora lo miraré. Eh, tenéis. Se me está poniendo la URL, así que no, no, nadie debería tener problema en encontrarlo. Aquí tenéis la lista de los vídeos anteriores y aquí abajo las cosas que, que tengo como un poco pensadas para para siguiente. Eh, el plan es hacer primero un pequeño recorrido de, de algunas bases y, y estas cosas no hay que sabes de la memoria, estas cosas se aprenden usándolas. Y luego cuando lleguemos a cuando lleguemos aquí, cuando eh, pues empezar a hacer proyectos pequeños, ¿no? De pues vamos a maquetar esto, pues vamos a maquetar esto otro, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y ya empezar a aplicar las cosas que hemos visto. Cuando se use posicionamiento, pues a lo mejor recordamos un poquito cómo funciona el tema posicionamiento. Cuando vayamos a grid, pues igual, todo. Utilizarlo un poco como excusa para, para verlo, pero verlo en, en, en aplicaciones reales. De, oye, mira, es que quiero hacer este tipo de módulo, quiero hacer este, este bloquecito pequeño, quiero organizar mis botones. Y me han pasado este tipo de botones y quiero, y quiero hacerme un sistema con todos mis componentes. Puedo ir haciendo cosas así. Si, eh, si queréis proponer algún tema o alguna, o alguna cosa, pues ahí tenéis un enlace y podéis y podéis escribir un comentario diciendo: mmm, ¿te importa que veamos no sé qué? Yo qué sé. Si tenéis algún proyecto que es de trabajo y no se puede enseñar, mandámelo por mail o por DM, ahí lo vemos. A lo mejor lo que hacemos es dibujamos una cosa parecida muy, muy parecida y cogemos y lo, y lo maquetamos a, a ver. Y, y eso sí, ya, ya sin más vámonos, vámonos al Bermud, debería en vez de poner el careto sonriente, debería haber puesto un, una copa con Bermud, no sé si hay un emoji de Bermud de pero supongo, supongo que sí pues eso, oh, hasta aquí fin, muchas gracias por venir, eh, le doy al stop en cuanto lo encuentre no es tan fácil, gracias a ti eh... joder eh. Aquí está. Con Dios. Número bueno, mejor. Por la sombra.